¿Qué tal amigos? Esto es estoycorriendo.com, un programa en donde solo hablamos de carreras. Y cuando queremos hablar de carreras, pues traemos a los que saben hablar de carreras y los que vivieron dentro del mundo de las carreras. En ese mundo, cada uno de los corredores hizo su historia, la escribió y nosotros hoy empezamos a buscar esa historia a través de ellos mismos como protagonistas para que ellos sean quienes nos cuenten cada uno de los detalles de sus vivencias. Y nuestro invitado de hoy tiene su historia muy particular. Esos arrancadas suicidas que él hacía, esos cierres mortales que él hacía cuando se fue a Estados Unidos a recorrer el mundo, cuando tantas cosas, cuando el mismo dinero al parecer lo deslumbró y de cualquier manera lo hizo escribir una historia muy personal. Con nosotros está Ángel Hernández Ramírez. Estimados compañeros, atletas, hermanos, los que me están viendo y que somos de la camada de 70s, 80s, 90s, y también para los muchachos de las nuevas generaciones que me estén viendo, ojalá y algo de lo que les voy a platicar en estos momentos que voy a estar aquí, les sirva de motivación y también algunas cosas que, algunos ejemplos que les voy a poner, para que no les pase lo mismo a ustedes que nos pasó a muchos corredores de esa época. Nos deslumbró el dinero, las carreras pedestres, las carreras que se hacen en calle. Pudimos haber sido muchos muy buenos corredores de pista, haber llegado a olímpicos, a panamericanos, centroamericanos, iberoamericanos, y no se hizo y no lo logramos por no disciplinarnos y ser más competitivos de pista. Ojalá y ustedes, muchachos, que están en las nuevas generaciones en el atletismo de medio fondo, fondo y maratón, aprovechen su momento de gloria, que su juventud, cuando Dios les da la oportunidad de ser partícipes de grandes eventos en la pista, cuando su edad les permite ser buenos corredores de pista, sean mejores corredores de pista antes de ser buenos corredores de calle, de carreras pedestres. Ok, Ángel, pues mira, como mensaje de entrada, ahí está, ¿no? Ahora vamos a desmenuzar todas esas cosas, ¿no? Y de entrada, tú, precisamente cuando nos contactamos, yo imaginé en ti ese link, ese pase, esa conexión entre los 80s y los 90s. Y a lo mejor desde los 70s, sí, precisamente desde los 70s, sí, ¿no? Porque tú empiezas, sí, a correr en 68, sí, a los 10 años. A los 10 años. Entonces, la primera, así como que nuestro guión, que es la base, pero digo, aquí siempre ustedes son los que, sí, me dan la vida, ¿no? Es, ¿en dónde naces tú? Yo nazco un 6 de febrero de 1959 en Tlalnepantla, Centro, Estado de México. ¿Cómo es que te...?
¿Siempre has vivido ahí? ¿Vives, sigues viviendo? Siempre es la casa de herencia que nos dejaron nuestros padres. Uh-huh. Es la casa donde nacimos. Ahí los ombligos de mis otros 11 hermanos. Oh. Están enterrados, bueno, sí, de ahí están enterrados los ombligos. Nosotros nacimos con comadrona. Yo también, con mi abuelita. Bueno. Y a un lado de su casa está la clínica 60 del IMSS de maternidad ahora. Uh-huh. Antes era de especialidades, ahora es maternidad. Pero todos tus hermanos nacieron en la casa. En la casa. Okay. Oye, ¿tú qué número de los hermanos eres? Soy el octavo. ¿Nadie corre? Sí, uno más grande que dejó el ciclismo y después se metió al atletismo. Pero varios antes corredores. ¿O después? Después que después yo. Después te vio y dijo, no, sí. Él no me creía. Fíjate que algo chistoso. Yo, cuando empecé, yo siempre quise ser partícipe de los. De un contingente elite, como ahora se dice. Sí. De darse a ver. Sí. Yo siempre el ímpetu de triunfador o de... El hambre de triunfo me hizo siempre pegarme en la punta. Ajá. Yo me pegaba 2-3 kilómetros con aquellos años, te voy a decir, Tadeo Palomares, Rafael Palomares, Mario Cuevas, José García Gaspar, José Socorro Neri, Chivo Peñalosa, Luis Ocaña, Hilario Álvarez de Guanajuato, muchos corredores, muy buenos corredores que había. Yo me pegaba ahí, Juanito Máximo Martínez. Yo tengo el honor de ver alcanzado a Juanito Máximo Martínez como corredor. Sí, oye, mira, no solamente estás dando tu vivencia, estás dándonos la lista de los invitados, sí, a este programa. Algunos ya estuvieron aquí, por ejemplo, Mario. No, Cuevas. Qué gusto me da. Ok, 6 de febrero, pero uh-huh. ¿Y entonces de dónde? Toda tu familia, ciclistas. Sí. Pues el futuro era que tú fueras ciclista. Sí. ¿En qué momento tú rompes eso? Y... yo lo rompo ese año del 68. Yeah. Mis hermanos me hicieron una bicicleta de ruta, que ahora se les dice de ruta, antes se les decía de carrera. De carreras, sí. De carreras. Me hicieron mi bicicleta de carreras, ahora de ruta. Uh-huh. Y yo me traían entrenando allí uh-huh. en Tlane. Entonces un vecino mío de enfrente a mi casa, ya difunto ahora, me invita a una carrera. Ajá. Uh-huh. Y le pregunta a mi hermano, ¿es de bicicleta? No, de a pie. Dice, ¿cuántos kilómetros son? Son 15 kilómetros, sales de San Mateo, centro, y llega a Tepojaco y regresa a San Mateo. No, ¿cómo crees? Dice, no, yo tenía 10 años. Sí. Dice, no, es que yo lo he visto que aguanta mucho en la bicicleta con ustedes. Ajá. Ahí lo traen. Y ese día que nada más así que se vaya trotando, además va a ir una ambulancia, una patrulla con él. Entonces mi hermano le dijeron que no. El hecho es que faltaban como 2 meses para la carrera y ya faltando como 5 días me decido y le digo que sí iba. Siempre sí. Y ya ¿te inscribes en ese momento? Y me inscribo en el momento de la carrera. Antes podías llegar en ese momento y te inscribías. Sí. El hecho es de que me inscriben y preguntan los organizadores, me ven y me dicen, oye, ¿pero sí crees que aguante el niño? Sí, dice, sí, él es ciclista, sus hermanos lo traen entrenando en la bicicleta. No, pero esto no es lo mismo, esto es a pie. Ajá. No, sí, dice, ahí la va a trotar, dice. Sí. Bueno, pues yo todos se me quedaban viendo porque pura gente grande. Sí. Y un niño unos cuantos, no, era y unos cuantos no eran ciento, eran máximo 150 corredores. Okay. Y eran muchos. Y eran muchos, sí. Sí, pues estábamos hablando del 68. 68. El hecho es de que me dice... No vais a salir muy rápido. Pero es efecto psicológico inverso, ¿no? No vayas a salir. Entonces le doy rápido. Sí. El hecho es de que dan la salida y salgo, vas. Y me pego ya ahí adelante. Y damos vuelta al pueblo de San Mateo y regreso y termino en tercer lugar. Ya. Entonces, pues yo toda la gente. Admirada, ¿no? Y sí me habían visto correr porque nos iban para allá y nos veíamos de regreso. Entonces, y los de tránsito, me acuerdo, motocicletas de esas Harley con las palancas en el tanque. Exacto, sí. Iban y ellos atestiguaban que efectivamente sí había corrido toda la carrera. ¿Quién fue el primer segundo? Ganó un compañero de ahí de San Mateo que todavía vive y que era muy bueno, era el rey de esa carrera. Federico, por ahí si me estás oyendo, aquí te estoy echando porras, hermano. El gran Federico y en segundo lugar el Tamborón, bien famoso también de ahí de ese pueblito. Nadie sabe cómo se llama, pero el Tamborón. Sí, el Tamborón. Y en tercero un servidor. Ya.
Y luego ya en la entrega de premios, de lujo, me premia el Conde Armando Calderón, cronista de fútbol. Sí. En esos años, no sé si era diputado o presidente, pero sí fue presidente de Atizapán, de Zaragoza. Del sitio municipal, ajá. Él me premia y fue quien me dijo: muchacho, ya no le muevas a otro deporte, el deporte de tu futuro es las carreras de larga distancia. Y de allí yo al otro día me comienzo a entrenar yo solo. Antes de irme a la escuela, me paraba a las 5 de la mañana y me iba a entrenar. Sí. Así vas, yo solo. Regresaba, me bañaba, desayunaba y a la escuela. Y así diario, diario. Y había pocas carreras, pero sí, yo iba, raro, siempre iba a la que supiera yo. Ajá. Y y siempre, siempre yo me pegaba en la punta. Ajá. Yo siempre, siempre. Y en mis entrenamientos era, vas a salir trotando para calentar. Exacto. Y pero ya al final era una competencia para mí, el cierre final. Cierre, el yo pienso que eso fue lo que me hizo llegar al nivel que tuve, porque yo enseñé a mi organismo al esfuerzo extenuante. Ajá, al sí. esfuerzo extenuante. Ya cuando pasan unos años, comienzo a saber de corredores mexicanos e internacionales y eso, y en mis entrenamientos yo me ponía que iba en una carrera y iba en el grupo puntero. Sí. Y conforme iba pasando el tiempo, íbamos peleando el primer, así, arriba, y se iban quedando, y yo allí pegado. Uh-huh. Al final siempre me ganaban, pero por menos. Cada vez. Y ya un día me envalentono y les gano a tocico seco. Oh, el japonés. El japonés. Él ganó Chicago. Sí. Llegó a ganar Chicago. Muy buen corredor. Sí. Y 87 por ahí. Y eso me sirvió a mí mucho. Ajá. Ya después hacen el Tec de Tlalnepantla. Ajá. Y se hace el equipo del Tec de Tlalnepantla, del Tecnológico, los Lagartos del Tec de Tlalnepantla. Y me comienzo a juntar con ellos. Sí. Y había muy buenos muchachos que pudieron haber llegado a niveles buenos. De hecho, se oían mucho en las carreras de pista allí en el Comité Olímpico. Ajá. Por decirlo, y a lo mejor algunos se acuerdan de ellos, Héctor Ortega, Óscar Ortega, Juan Carlos Ortega, que eran los que más se oían ya así en las competencias de pista. Ajá. Pero se gradúan y pues ya dejan el atletismo y se dedican a su carrera. Y, exacto. Y yo sí le seguí. Y yo les platicaba a ellos cuando iba a la del Heraldo, que me pegaba con Mario Cuevas, con Rafael Palomares, con Luis Hernández, con Rodolfo Gómez, con Porfirio Huerta, con los hermanos Tinoco, con José García Gaspar, con José Socorro Neri, con Columbo Cepeda. Yeah. Y como que, ¿a poco sí? Uh-huh. O sea, como que yo los vi incrédulos. Yo ya tenía 14, 15 años. Ya. Y pues como que yo los veía que me tomaban de incrédulo. Uh-huh. Como que no te creía. Ajá. Como un niño. Ajá. Eras un niño. Y yo les decía a un amigo de ellos, Alejandro Yáñez, que también me apoyó mucho. Uh-huh. Mucho, y me incitó, él me apoyó mucho para que subiera mi nivel. Uh-huh. Él sí me motivaba. No, échale ganas. Y él y da el caso de que me invita a la, me voy con ellos a la de los barrios. Esa ocasión salió del parque del parque de los Venados y llegó al Estadio Azteca. Y me acuerdo bien clarito qué partido estaba, qué juego de fútbol estaba jugando Pumas contra Atlético Español. Yeah. Cuando nosotros estábamos llegando por la puerta de Maratón. Exacto. Al Estadio Azteca. Ese día la ganó Luis Hernández, creo. Oh, Luis Hernández o Rodolfo Morales. Gómez. Yeah. Uno de ellos dos la ganó ese día. Y yo entré, daban un tiempo límite para llegar, porque cerraban la puerta, porque eran tantos que no iban a caber abajo del estadio. Exacto, sí. Entonces me dijeron los del TEC: no, te pones abusado porque no vayas a, porque van a cerrar la puerta y no, y te quedas afuera. Sí. No, sí, no, yo sabía que sí, pues si ya me conocían, ya andaba dando mis zarpazos. Ajá, sí.
Y no, pues llegué, les gané a todos los del TEC. Ajá. Y a muchos, yo llegué como entre los 20 primeros. Uh-huh. Y ya después, siempre la carrera de los barrios fue selectiva para San Silvestre. Uh-huh. Y yo uno de mis grandes sueños era ir a esa carrera, uh-huh, a San Silvestre. Y otro de mis grandes sueños, y Dios me dio la oportunidad de lograrlo, ir al maratón de Nueva York. Para aquellos años, el máximo evento de maratón a nivel internacional, lo, ajá, máximo, el rey de los maratones, sí, era, sí, en logística de organización, en participación, sí, en nivel competitivo, exacto, en todo. Y lo logro, sí, efectivamente, pero para llegar a eso, fue antes de eso, yo, mi primer entrenador, bueno, contándolos así, quien me dio tips y eso, el profesor Francisco Chávez Palomares, de allá, muy, muy conocido en Tlalnepantla, porque es un señor que le ha dado mucho al atletismo, uh-huh, en Tlalnepantla, trabajó muchos años en el IMSS, de hecho está jubilado por el IMSS, el IMSS Tequesquinagua, la unidad Tequesquinagua, él, uh-huh, fue una parte también primordial para que yo comenzara a correr pista. Uh-huh. Después, posteriormente, conozco al grupo, a Rodolfo Gómez. Pero bueno, de hecho ellos te buscan. Por ahí tenía unas notas. Y estaban formándolo. Sí. El grupo de Rodolfo Gómez, pero antes de que fuera grupo, el equipo Rodolfo Gómez, a fin de cuentas toma el nombre después. Después. Pero tenía otro. Era Club Atlético México. Estaba el profesor Roberto Ortiz. El profesor Chávez Urincho. Estaba el profesor Valderas. Pedro Martínez Valderas. Que nos consiguió los alimentos en guardias presidenciales, ahí exactamente, sí, enfrente al Comité Olímpico, ajá, teníamos los alimentos. Sí, está la defensa ahí, uh-huh, la Secretaría de Defensa. Él nos consiguió los alimentos ahí, ajá, en guardias presidenciales. Gregorio Malagón también estaba en el... que estuvo él. Sí. Pero está con los Gondi. Estuvo Fletes. Fletes son Jorge, José Luis y Pedro. Fue José Luis y Jorge. Ok, ya. Solo para salvajes ya llega más después. Solo para salvajes es Pedro. Aunque Pedro, ellos también, creo que, bueno, ellos empiezan también, pero sí, le da continuidad. En el equipo comenzamos Adrián Gutiérrez, el Olaf. Carlos Victorino. Sí. Maximino Vega. Ya. Había otro que se apellidaba Rojas, que le decían el Chorizo, y era también de Acazulco. No me acuerdo. De donde era Máximo Vega. Ajá. Que Máximo Vega en el primer maratón de la Ciudad de México quedó en segundo. Ya. Yeah. Estaba... ¿Quién más? Ah, Porfirio Huerta. El Pilo. El Porfirio Huerta de Chihuahua, el Coyote. El Coyote. Estaba Malagón. Gregorio Malagón. ¿Pero él era parte de la organización o como corredor? Porque él fue marchista. Sí. Estaba parte como logística, ya. De su equipo de, sí, logística, de Rodolfo, del equipo. Sí, sí, sí. Estaba, ¿quién más? Éramos varios, no recuerdo sus nombres, pero eso sí, llamó a puros de alto nivel. Puros gallos. ¿No? Puros gallos, sí, puros, sí, gallos. Yo era categoría juvenil. Ya. De hecho, yo... una anécdota muy buena, y por ahí, Rodolfillo, si me estás escuchando, gracias de corazón te doy por verme prestado tus spies para, ajá, ganar el Nacional Juvenil del 10.000 en, ajá, el Comité Olímpico, ajá, y posteriormente el Santiago Nakazawa el 10.000. ¿Te los prestó en el momento las dos veces o te dijo te los presto y yo te... No, me los prestó, y ya, yo se los regresé, porque okay, la, sí, palabra préstamo es préstamo, sí, y regalo, sí, regalo. Es como los discos o los, sí, libros, ¿no? Sí. Yo los usé y ser el gran Rodolfo Gómez, no, sí, segundo, sí, lugar en el maratón de Nueva, imagínate, York. Imagínate, hay una polémica por las zapatillas que hoy le llaman, uh-huh, que si te zapatillas ayudan, que si no, mira, yo creo que un tenis te ayuda desde el momento en el que te motiva acá arriba para hacer algo. Te digo una cosa, ¿no? Como sea, fíjate que en esos años, 70s, 80s, no, bueno, yo no me fijaba en qué tenis. Yo los que tenía y me llevaba. Ajá. De hecho, en Tepito no había fayuca. Era pura venta de ropa usada. Ya. Y yo un día me fui a buscar unos tenis, ajá, allá a la ropa usada, al mercado, sí, donde venden fierros y todo eso. Sí, sí, sí. Y ahí había un puesto donde tenían un montón, ¿no?
sí, pero había varios puestos. Parecido. Tú andabas sí, ahí buscando en los montones de ropa sí, usada y tenis y todo. Sí, no me da pena, me siento orgulloso. Yo siempre fui de familia humilde. Sí. Y de veras, yo ahí me iba a comprar mis camisetas y mis chores de la fútbol segunda, bien raspado. Segunda, sí, no, de aquí me rozaba un montón, ¿no? O sea, ropa de segunda, me refiero. Sí, sí, sí. Y me voy y me busco unos tenis. ¿Y qué te crees? Me encuentro unos Adidas Roma. ¡Oh! Que son los que Adidas sacó primero. Dicen que los primeros para correr. Ya. Me encuentro unos Adidas Roma, pero me quedaban chicos. Pero si le quitabas la... Bueno, a mí me valió una y dos con sal. Sí. Y me voy a correr la de los barrios con ella. Ajá. Con esos tenis. Ajá. No, pues a la mitad de la carrera me los tuve que quitar. No, no. Y mejor corrí descalzo. Porque en esos años, pues para comprarse unas calcetas tenías... También. Entonces yo iba sin calcetines y la mayoría corría sin calcetines. Ajá. Entonces pasa de que me quito los tenis y que sigo corriendo la carrera, la terminé, pero bien ampollado. No lo hagan, compañeros. No se nos desee, no lo hagan. Oye, pero además un tantito, cuando corres tu primera carrera, ¿qué zapatos traías? En el 15 de septiembre del 68. Sí. Unos zapatos de suela Goodyear, de los Goodyear zapatos de llanta, que había. Sí. Y por los eso los zapatos eran como los del Chavo. Sí, ¿no? Como los del Chavo así, del 8, de botita, pero con llanta, suela de llanta. Llanta de carro. Una llanta de carro, sí. Por eso digo Goodyear Ox. No había Michelin. Y por eso también los organizadores, pero esos zapatos. ¿Cómo que? No, sí, con esto. Sí. Todo hizo tercero. Tercer lugar. Okay, era nomás un paréntesis. Sí. Así fue. Ajá. Entonces, ya después, mis primeros tenis. Ya estoy en el grupo Rodolfo. Gano el Santiago Nakazawa. Por cierto, aquí está la medalla. El nacional de 10.000 en el juvenil. Del Santiago Nakazawa. Reinaldo Ramírez queda en segundo. Y no sé si Roberto López queda en tercero, pero sí el Pelícano López. Nos dimos buenos agarrones. Yo a ese muchacho Pelícano sí, lo estoy buscando, pendiente aquí. Aquí lo tenemos en la página. La ahí está el Pelícano. Ajá. Grandes agarrones. Había mucho nivel, tanto juvenil como categoría libre. Había mucho nivel, Oye, estuviste un tiempo con Rodolfo, bueno, sí. En el grupo que todavía se llamaba México. Sí. ¿Dónde entrenaban? La pista era en el Comité Olímpico. ¿Y la distancia? Y la distancia en la Marquesa, el Locotal, Cruz Blanca, todo eso. Todo aquello. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuviste? Porque realmente no... Estuve como 3 meses. Ya. Yo estuve con ellos como 3 meses y yo desafortunadamente... Todavía en esa época no ganaba dinero. Ajá. No había dinero. O no sé si ya había carreras y yo no había participado en alguna donde dieran dinero. Y yo no tenía para los pasajes. ¿De Tlanepantla? De Tlanepantla al Comité Olímpico. Ajá. Entonces, dejé de ir. Sí. De hecho, yo tuve la culpa para que eso pasara. Ya. Y ojalá y Rodolfo esté escuchando ahorita. ¿Nunca le explicaste esto? Nunca le expliqué el motivo. Ya. Ojalá y él esté escuchando porque él quedó muy sentido conmigo y tiene razón. Uh-huh. Porque me lo tomó como malagradecimiento. Exacto. De que yo ya no le dije gracias, de sí. Que ya le dije no voy a venir, de que nada. Uh-huh. Nada más así. Te fuiste y... Me fui y ya. Entonces comenzaron las carreras de ovaciones. Ajá. Primavera, verano, otoño, invierno. En mi afición, pero también. Yo tengo el honor y Pelícano, si me estás escuchando, hermano. ¿Te acuerdas ese duelazo que nos aventamos que hasta se rompió el rey entre tantos? ¿Dónde arrancaba? Porque de repente un tiempo arrancó de la delegación Venustiano Carranza a Chapultepec. No, mira, arrancó las primeras, eran la libre, era del Zócalo, ajá, de la Ciudad de México. Por Juárez, 5 de mayo, Juárez. Ajá. Y Reforma y hasta el embarcadero de Chapultepec sí. Se le daba la vuelta a los 3 kilómetros. Lago, ajá. Y la libre, la juvenil salía de la zona rosa. Ajá. Y salía a Reforma y llegaba al embarcadero. Eran 6 kilómetros. Ya, sí.
Y ya después, las últimas las comenzaron a hacer de Lago Siragüén, de allí de las oficinas de Ovaciones, al Tesosomo. Ajá, después ya fueron para allá. Y hubo dos veces, no sé si hicieron otro medio maratón. Yo gané el primero, primer medio maratón de Ovaciones, y en el segundo quedé en segundo. En el primero, Martín Sánchez. No me acuerdo. Muy buen corredor, sí, y sí. Lupe Sánchez, son hermanos, ajá, son del Estado de México. Ese día que yo lo gané, el primer maratón, medio maratón de Ovaciones, lo gané, y Martín Sánchez queda en segundo. Ajá. Y al otro año, el segundo medio maratón, lo gana Martín Sánchez y yo quedo en segundo. Y iba a traer una foto muy buena y se las voy a mandar por las redes. Okay. Muy buena foto tomada enfrente a la torre de Pemex en el puente. Y va el grupo puntero. Exacto, la torre de Pemex. Aquí está el lago Siragüén y aquí está la torre de Pemex. Ajá, ahí ya ves que está el puente. Exacto, un puente peatonal. Exacto, no, y de la que sube. Ay, bueno, el que viene de... es Marina Nacional. Ajá. Sí, sí, sí. Ese, ahí está tomada esa foto y un día la voy a subir para ver quiénes saben quiénes son los que van ahí. A ver si los identifican. Van... Sí, oye, todas esas... bueno, pero igual en Ovaciones tienes una experiencia en la que vas y les dices, yo les voy a ganar. A ver cómo estuvo esa. Sí, mira, pasa esto. Quedó tanto el pique con Rodolfo que nunca tuve el valor para hablar con él, ¿no? Y decirle, Rodolfo, mira, pasó esto, ¿no? Ya no fui contigo, ya no me presenté, pues, porque mis medios económicos no me lo permitían, no tenía para los pasajes, no teníamos alimentos todavía, entonces ya del Comité Olímpico para acá y eso, pues era el gasto y pues, yo no contaba. Exacto. Y queda el pique, fíjate, mi primer trabajo, ajá, ya después... ¿Ya tenías 18 años ahí? Sí, ya era... mi primer trabajo lo consigo por el atletismo. Ya. ¿Recuerdas cuando se hacían los juegos intersecretariales de, pues de todas las secretarías de Estado? Sí. De ahí salieron muchos muy buenos corredores. Ajá. Y de veras, ojalá y algún día los vuelva a hacer el gobierno. Sí. Ojalá y los eso bancos, urge. Los bancos hacen algo así. Eso urge, porque de ahí salieron grandes maratonistas mediofondistas como el Sope Pérez, Rafael Palomares, Tadeo Sop. Palomares, sí. Secretaría Públicas. De Obras Públicas. De ahí viene lo de Sop. Sop, exacto, de ahí sí. Viene el mote del Sope Pérez, sí. Por la Sop, ajá. Secretaría de Obras Públicas, que su uniforme era amarillo con negro. Amarillo, un amarillo como oscuro. Sí, oscuro así, y la franja negra. Café, algo así, sí. Que después fue SAR, ajá. Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. De Agricultura, Recursos Hidráulicos, ¿no? Sí, SAR. SAR, okay, sí. Entonces... yo no tenía trabajo y se me prende el foco. Los juegos intersecretariales los hacían en la SEP, las de pista. Ajá. Y dije, voy a ir. Como me conocía ya Tadeo Palomares, el Sope Pérez, y sabía que andaban en las secretarías, dije, no, les voy a decir que si me dan un número. Sí. Y que voy. Fíjate que voy. Y que le digo a Tadeo Palomares, oye, Tadeo, ¿no tienes un número para correr por...? No recuerdo qué secretaría, creo que Sope. O SAO, para correr, sí. Y dice, no, vengo completo, dice. Sí. Y él sabía que yo ganaba, pues que sí iba a dar medalla, ¿no? Sí. Y me lleva con Mario Sope Pérez, también me conocía, sí. El Mario, el Sope, y me dice, le dice, oye, Mario, ¿no traes un número para Hernández, para Ángel Hernández? Ángel. No, dice, vengo completo, dice. Sí. Dice, pero yo tengo quién, dice. Ajá. Y no sé si tú conociste a una persona que fue secretario de deportes del Sindicato de Deportes de la Reforma Agraria, Otilio Jiménez Corona, no, que le decían no, el avión. No. Sí, lo conocía Rodolfo, lo conocían ya, no. Todos los buenos corredores. Ahí anduvo corriendo, yo no lo alcancé como corredor. Ajá. Porque ya cuando lo conocí yo, él ya traía el equipo de la Reforma Agraria. Exacto. Él ya era el secretario de deportes de del sindicato. Entonces me llevan con él. Y le decían el avión, sí. Y le dice el Sope Pérez, avión, ven, ven. Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿no traes un lugar, dice, para un número, uh-huh, para correr 5 y 10? Uh-huh. El 1500. Uh-huh. Dice, sí, dice, yo vengo falto de corredores. Sí. Dice, pues, órale, dice, pero ¿qué? No hay, no va a haber bronca si...
Si te descubren. Sí. Te ibas a correr con un... Que ustedes me vayan acá de Cachirur y que eso. Sí, sí. No, no, pues, pues te lo estamos trayendo. Entiendo. Dice, lo que queremos es que haya nivel. Ajá. Dice, este cabrón va a ganarle. Sí. Este cabrón va a ganarle, dice el Sope. Sí. Y gracias, Sope, pues, si me estás oyendo. También. Y me estás viendo, porque sé que sí. Y va a estar aquí también. Y sé que un día estuviste en la oficina de deportes del municipio de Naucalpan de Juárez. En ese momento yo estaba en... haciendo un evento en una escuela primaria y no estuve, pero me dijo el subdirector que había ido ahí a la oficina y que preguntaste por mí. Gracias, mi Mario, por acordarse de tu amigo, Ángel Hernández. Entonces, el Sope, le dije, no. Y no hubo problema, me metieron. Ajá. Y gané el 10,000, segundo en el 5,000. Ya. Me ganó Joaquín Rodríguez Lugo. Ya. Lugo Medrano. Ajá. Lugo Medrano, también de la Reforma Agraria. Ya. Hicimos 1-2. Sí. Y pues esas medallas nos llevaron con el secretario de la Reforma Agraria. Sí. Fue tu pase. Fue mi entrada a trabajar a la Reforma Agraria, porque al otro día Otilio nos lleva. Ajá. Y pues él quedó bien. ¿Cuál? ¿Tienes alguna de esas medallas, no? ¿Estas? No. ¿Esa no? No, pero sí, sí las tengo en tu casa. Ajá, esas fueron mis últimas medallas ahorita. Ajá, okay. Y pasa de que el secretario, no, pues... nuestros medallistas, y en el desfile del 20 de noviembre, ya ves que sí, las secretarías que desfilaban. Sí, sí, sí. Y guau. Desfile deportivo. Bueno, pasa. Deportivo, que igual iba todo a hacer, sí, con su pan, sí, sus gorditos, sí, pero como sea. Sí, 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 sí. Y nos llevaban en un camión de atletas destacados y todo acá, ¿no? Sí. Entonces el secretario bien contento. Y yo le digo a Otilio, oye, Otilio, ¿sabes qué? No habrá chance de que me den un trabajo. Ajá. ¿Qué? ¿Por qué? Le digo, no, pues es que ando sin trabajar. Quiero entrar a trabajar. Ajá. Dice, ahorita le decimos. Antes de entrar a la audiencia con él. Sí, sí, sí. Y ya me dice, al final tú le dices. Ajá, tú te vienes. Sí. Y ya terminamos y eso, nos invitó de comer y todo. Y ya casi ya íbamos de salida y que le digo, oiga, señor licenciado. Sí, campeón, ¿qué pasó? ¿Qué problema? No, le digo, mire... es que yo corrí por la Reforma Agraria, pero no estoy dentro. Estoy aquí, sí. No estoy dentro de la nómina, no pertenezco a la Reforma Agraria. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo fue que pudiste entrar? No sé. Pues hicimos todo lo posible. Pero tenía otro nombre ese número entonces. Con el que corriste era otro nombre. Ajá, ya, era, sí, sí. Era. Sí. Pero como me conocí el comité organizador, sí me pusieron el nombre. Ah, okay. Hablaron todos, Palomares, el Sope, todos los que iban representando a las secretarías, al mando de sus corredores, hablaron que no había problema. Exacto, ok. Entonces, sí me nombraron por mi nombre, sí, en la Reforma Agraria, ¿no? O sea, allí en el periódico salió. Exacto, y todo. Sí. El hecho es de que dice el secretario, ¿cómo le hicieron? No, pues, ya, dice, a ver, Otilio, bien. ¿Qué? ¿Cómo está? No, pues así y así. No, secretario, usted no se preocupe. Todo estuvo bien, bajo control, todo, dice. Sí. Se arregló todo como debía de arreglarse y corrió bien y todo, salió su nombre y de la Reforma Agraria y todo. Dice, no hay ningún problema, dice. El problema es de que no tiene trabajo, dice. Sí. ¿Ese es el problema que tienes, muchacho? Sí. A ver, señorita, por favor, háblele a Recursos Humanos, al licenciado. Ya le hablo, ¿sabes qué? Te voy a mandar una persona y luego lo das de alta con 3 meses de antelación. Ya. O sea, retroactivo. Ajá, retroactivo de 3 meses. Ya. No, pues ya, me dice, vaya ya, Otilio, acompáñalo a Recursos Humanos. Ahorita ya le van a tener sus salarios caídos. ¡Órale! Y me mandaron a la oficina de servicios al personal, yeah, en la oficina de deportes. Ajá. Ahí estuviste trabajando. Ahí estuve en Mayas, ahí en la colonia obrera. Ya. Yeah. Estaba el edificio principal estaba en Bolívar y Fray Servando Teresa de Mier. Ajá, sí, sí, sí. Que por el temblor, se cuarteó, sí, y luego lo tuvieron, sí, que derrumbar. Ajá. Y había otras sucursales de la Reforma Agraria, así allí por la colonia obrera. Uh-huh. Yo estaba en uno de esos edificios, duré como 8 años. Ajá. ¿Y te dejaban, te presentabas? Tenía, sí. ¿O ibas a entrenar, te dejaban entrenar? Me dejaban entrenar, mi hora de entrada era a las 2 de la tarde, oh, y salía a las 10 de la noche. Ya. Pero en la mañana era para irme a entrenar. Cuando me tocaba pista me iba al Comité Olímpico. Ya. ¿Solo entrenabas una vez al día? Una vez,
De veras, ¿Tú solo todavía? Sí, porque yo nunca supe dosificar el entrenamiento de dos secciones. Ya. Yo lo intenté varias veces, pero a los 15 días de comenzar me sentía bien fatigado. Cansado. Yo no sabía dosificar las cargas. Ajá. Entonces, yo mejor me dediqué a hacer una, pero una fuerte. Y con eso me mantuve. Y mis repeticiones siempre fueron... Yo los 400, trabajaba muchos 400, ajá, 400, a 1.5 con 100 de recuperación y hacía 35. Sas. Y el pilón, el 36, abajo del minuto. Abajo del minuto, a matar. A matar. Sí. Pero cuando estaba sintiendo la muerte, porque es un, no sí, sé, se acerca el minuto. No sé ahora si los hacen más fuertes, no o sé, bueno, pero yo sentía la muerte, sí, la muerte, pero... A la hora de estarlos haciendo decía, esto va a ser, esto me va a servir para ganar el domingo. Exacto. Para ganar el domingo. Ajá. Este dolor que estoy sintiendo, el domingo se va, tiene que ver reflejado. Que igual eras de los que corría cada 8 días. Exacto, sí. Fui un tiempo de los de que castigó la Federación Mexicana de Atletismo. Cuando Don Juli. Cuando Don Juli. Fíjate que ahí, Don Juli, a lo mejor su intención no era mala, no, seguramente. Era cuidarnos. Cuidarlos, pero era digo, cuidarnos. Tú tenías que buscar cómo hacerse sí, de recursos. Mira, no el, mal, el mal ya estaba hecho. Sí. Ya nos habíamos hecho a la idea muchos de los corredores engolosinados con el dinero. Yo viví muchos años del atletismo. Sí. Muchos, muchos años. Ajá. De cada 8 días. Eso sí, no fallaba a entrenar, lloviera, tronara. O sea, yo la entrenaba. Te hacías tus entrenamientos. Sí, sí, yo entrenaba. Yo nada más dos veces, dos secciones de velocidad. Ajá. De inaeróbico y los demás aeróbicos, o sea. Distancia. Distancia y velocidad dos veces a la semana. Ajá. Y cada que iba a hacer velocidad, yo tenía permiso en la alberca municipal del Deportivo Tlali, allí en Tlalnepantla. Ajá. Centro, de ir a la alberca. No sé nadar y nunca pude aprender. Por eso no intenté un triatlón. Pero yo tenía muchas ganas y muchos deseos de hacer un triatlón. No lo hice porque no, nunca. Y me pusieron un instructor particular allí en Tlalnepantla. Pues no, no sé. Claro, no. Entonces no se dio, pero me servía porque iba a chapotear y te relajaba las piernas. Exacto. Después del trabajo de pista. Yo se lo recomiendo, muchachos. Ajá. Después de que hagan pista, váyanse a la alberca. A relajar los músculos. Ajá. Es bueno, es buenísimo. A mí me dio mucho resultado. Uh-huh. Yo tenía el permiso y iba en la tarde a la alberca ahí. Ajá. A mover chapotear, las piernas, chapotear, a chapotear y para sí, sí, relajar sí, las piernas. Exacto. Y hacía bicicleta, pero bicicleta ligera, no con un paso fuerte. Sí, no. No, porque eso te truena las rodillas. Exacto. Yo con uno, para hacer soltura de pierna nada más. Ajá. Suavecito. Suavecito. Uh-huh. Y eso era mi entrenamiento. Uh-huh. Pero siempre, siempre, el pensamiento que uno tenga, el deseo. Uh-huh. Yo nunca supe lo que era meterse en la masa de corredores. Yeah. Siempre, hubo ocasiones cuando estaba chavillo, en la del Heraldo, una vez me pasó, me tumbaron. Sí. Y pasaron sobre de mí. Pues yo era un niño. Sí, sí, ya empezaba a masificarse. Y ya los empujones estaban de arriba. Y la del Heraldo era la carrera que congregaba más corredores. Uh-huh. No sé, sí, ahí sí eran cientos de corredores. Ya, ¿eh? Ya, sí. Era más a la que se formaba. Y yo siempre me formé hasta adelante. Uh-huh. Te digo, en alguna ocasión me tumbaron allí en Chapultepec, dieron la salida. Uh-huh. Y me tumbaron y pasaron encima de mí. Sí. Es que ya no se dan cuenta, tú vas... Pero era mi deseo de salir adelante. Ajá. O sea, yo siempre enseñé, siempre fui agresivo, deportivamente hablando. Ajá. Siempre fui agresivo a la hora de competir. Ajá. Siempre me gustaba ir adelante. Siempre, siempre. No me considero, y nunca me he considerado, o nunca me consideré un corredor táctico. Mm. Yo siempre quería ir jalando adelante. O escaparme. Sí. De plano. Siempre fui agresivo. Un corredor suicida. Sí, sí, pero sí. A fin de cuentas aguantaba. ¿Aguantar? Casos, sí, sí. Sí. Uh-huh. Dios me dio la oportunidad y la fortaleza de aguantar esos jalones. No, tantas cosas que hay. Entonces entrenaban en el comité olímpico. En la distancia y todo eso. Igual alguna vez te llama Tadeusz Kemka. Ajá, me llamó dos veces a entrenar con él. Uh-huh.
dos veces me llamó a entrenar con él. Kremka, que igual en paz descanse. Sí, él vivía. Están entrenando sí. mexicanos allá. No, claro, que ese señor está allá arriba. Está todavía echándole ganas. Quien está allá es Vicente Reyes. Creo que Leonardo su hermano también, Leonardo también, híjole. Sí, sí, sí. Ellos están echándole ganas allá arriba ahorita. Sí. Yo estoy seguro. Sí. Sí, me dijo el profesor Tadeusz. Entrena conmigo, Ángel, no te acabes. No, ahorita tienes la oportunidad de ser buen corredor de pista. Sí, él vivía en la zona residencial de Chegaray, ahí en Naucalpan de Juárez. Él me decía, tú nos vemos a tal hora, a las 2 de la tarde nos vemos allí en La Guaracha, una avenida que se llama La Guaracha, allí allí en Chegaray. Dice, yo paso a recogerte ahí para venirnos al comité. Y quedé que sí, pero nunca. Lo mismo Juan Hernández del Venados, que él me consiguió los alimentos en el Comité Olímpico. Él me consiguió la credencial con alimentos. Sí, pero eso, los alimentos ya uno se los ganaba con las actuaciones de pista, ¿eh? Ya tenías que ser campeón nacional o subcampeón o tercer lugar nacional para los alimentos. Y tercer lugar creo nada más era un alimento. Ajá. Segundo lugar creo eran dos y el primer lugar eran los tres alimentos. Oh, mira. De hecho, aquí tengo una de las... Una, mira. Las credenciales, sí. Ok. Déjame ver. Su interés era que yo entrenara con él, pero no fue porque no quisiera entrenar, sino que no era constante. No era constante... En los entrenamientos, o sea, pues carecía de recursos económicos y eso mismo me hacía no tener para ir. Ajá. No era tanto el no querer, sino el no tener el recurso para ir al Comité Olímpico. Otra cosa también que... Lo que te pasó con Rodolfo, ¿no? Ajá, cuando no tener para los camiones. Que no tuvo mucho que ver. ¿No era cuando ya ganabas lana o no? No, todavía no. La ropa. No, pues llegar al Comité Olímpico era cuando los alemanes, cubanos llegaban al Comité Olímpico y todos bien Adidas. Y pues uno iba bien harrapiento, o sea. Es más, en 84 corres Nueva York con un uniforme muy sencillo, ¿no? Llevo Adidas. ¿Es Adidas? Es Adidas. Un rojo. Con short rojo y camiseta blanca con rojo, Adidas. Ah, ya. Porque había un uniforme y rojo, y ya llevo unos tenisazos, unos Águila Americana Nike. Ya, ya llevo unos tenisazos de maratón, como los que usó este muchacho que le ganó a Rodolfo Gómez, Alberto Salazar. Él usó unos de esos, las dos ocasiones en que le gana Alberto Salazar América, Águila Americana, que eran blancos, con la paloma roja y los pedazos de... que lleva las orillas del tenis, azules. Azules. Muy buenos tenis, ¿eh? Sí. Yo ya con esos los cambié a un americano por un reloj. Ya. Un Casio. Que me habían traído del maratón de Nueva York. Ajá. Otilio Jiménez, el secretario de la Reforma Agraria, de Deportes de la Reforma Agraria, fue en el 83 a verlo. Ajá. Y él me dijo, te voy a traer tu reloj. Sí. Y él fue quien me dio mi primer crono. Ya. Y traía el logotipo, era Casio, y el que sonaba tic, 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 sí. El marcapasos. Ya. Y tenía el logotipo del maratón de Nueva York. Oh, era como conmemorativo o algo así. Y me lo trajo de regalo, me lo regaló. Y después en un entrenamiento en la Marquesa conozco a unos corredores norteamericanos y les gustó el reloj. Y me dijeron que, ¿cuánto por el reloj? No lo vendo. Y entonces yo creo que vieron mis tenis tan amolados que llevaba. Y tu sign, 6.5, 6.5, le digo. Ajá. Oh, 7. Ajá. Yo, 7. Sí. Y saca de su mochila unos Águila Americana, nuevecitos. Sí, sí. Y me dice, change. Ajá. ¡Va! Es change. Sí, ahí está. Que me los mido, pues medio número, un poquito más grandes, pero... Con esas calcetas y con eso. Y fueron los que llevé a Nueva York. Ya.
fueron los tenis que llevé a Nueva York. Uh-huh. Porque la selectiva, el medio maratón de los trabajadores, corrí con los Asics Tigers, que me dio Pilo Godoy. El gran Pilo Godoy, un corredor colombiano, amigos. Que era representante. Que era representante de Colombia, de la hermana República de Colombia. Ajá, sí. Avecindado en Los Ángeles, California. Ajá. Pilo Godoy. Él me los cambia por... Él me da los Asics porque le consiguieron un sombrerito de esos de Viva México, de los que se usan en el 16 de septiembre. Ajá. Me dijo, consígueme uno de niño y yo te doy estos. No, pues al otro día que se los llevo. Mercado Sonora, ¿no? Sí. Y que me los da. Ajá. No, pues eran unos tenisazos. Sí, sí, sí. Sí, con esos gano la selectiva ese día. No la gané. Quedé en segundo, me gana Gabriel Esquivel. El Pasos. Gabriel, un saludote, porque desde 84 no te veo, hermano. No. No sé qué pasó contigo, sí. Te desterraste, no sé, pero me daría gusto que... ¿Él te gana en la de los trabajadores en innovaciones? Él me gana en los trabajadores. Ya. En medio maratón de los trabajadores. Ya. Él me gana, pero los dos pasábamos a quedar seleccionados para representar a México en Nueva York. Porque él llegó a correr también 100 kilómetros. Ajá, él fue campeón nacional de 100 kilómetros. Sí. Allá en Arboledas, donde se hace el 10K Arboledas. Arboledas, ya. Ahí ganó este Gabriel Esquivel los 100 kilómetros. Nacional de 100 kilómetros. Sí. Sí, ese Gabriel, yo solo ese día hizo él una 7 y cacho y yo hice... No, una 6 y cacho y yo llegué 7 segundos atrás de él. Duelazos ahí. Y sí, y en el maratón de Nueva York salimos, pues yo siempre me porté de suicida. Sí. Suicida, adelante. Amigos, ¿me quieren ver? Métanse a la página New York City Marathon 1984. Búsquenlo. Ahí sale un servidor para que me vean y... Hay partes en las que sale cuando va en la punta. Sí, voy de líder y va, por espacio de 9, 10 millas. ¿Y va Alfredo Vigueras? No. ¿Ahí se ve, no? No. ¿Quién es el que Alfredo se ve? Vigueras, mexicano. No, va José Luis Chuela. José Luis Chuela. Y va este Gabriel Esquivel. Y luego sale este José Gómez, que también agarra la punta varias millas. Sí, sí, sí. Y también José Luis Chuela también se mete en tercero, también varias millas, ahí va. Ajá. Vicente Reyes se ve pegado con Grete Weiss. De hecho, entra... Ya nada más Vicente entra adelante, se adelanta para entrar adelante de ella, pero fue mucho tiempo con Grete Weiss. Ajá. Que ganó ese 9 veces. Ella ganó 9 veces Nueva York, 9 Mercedes Benz. Sí. En alguna ocasión le hicieron una entrevista en el 11. ¿Qué hacía con tanto coche? Y tenía sus 9 Mercedes Benz en su casa. Fíjate. Como colección. Noruega era ella. Noruega y también está Ingrid Christensen, también la otra noruega. Ajá. Alison Roe, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Bueno, ese día, pues ya nos vamos al maratón de Nueva York. Yo, la verdad, soy honesto y sincero, nunca me preparé bien para correr muy bien un maratón. Ya. ¿Por qué? Porque para hacer la distancia de una sola sección, que es el fin de semana de 3 horas y media, 4 horas, exacto, a un ritmo, yo la hacía solo. Uh-huh. Entonces sí, iba en las 2 horas y media, y ya se me hacía tedioso, y sí, paraba, ya no entrenaba, ya con esto. Eso fue lo que me faltó a mí, para la distancia. Para correr maratón. Muy bien, sí. ¿Cuántos maratones corres en México? En México. En la Ciudad de México, por ejemplo, está la medalla. Aquí está la medalla del primer maratón Ciudad de México. Como dato curioso, no trae el año. No trae el año, no trae la fecha. Pues, ¿qué pensaban estos o qué? No sé. Pero eso, hasta este logotipo lo traía también el lule ese que nos pusieron de capa al llegar a la meta. Los postes. Y que fueron unos números de cartón. Ya. La mayoría llegó como... Por eso se le deshizo a este Aquino, a Samuel Aquino. Sí, de Oaxaca. Y lo descalifican. Sí. Por eso muchos llegaron como si fuera estafeta con el número. Con el número. Pero fue un eventazo, ¿eh? Sí. No, más de 10,000 corredores. Sí, para esa época eran demasiados. Era muchísimo. Era es la raíz, es el inicio del... Una emoción que le pusieron al primer maratón ciudadano. Ajá. Como todos. Sí. Pero una emoción en los anuncios. Calles. Las calles, la gente se desbordó. Todas las aceras llenas de gente, desde que salió hasta que terminó. Sí. Yo ese día me reviento
venía en el grupo puntero y me reviento en Puente de Alvarado. Ya. Uh-huh. Puente de Alvarado. Septiembre del 83. Sí, septiembre del 83. Uh-huh. Este Casimiro Reyes viene y lo gana de atrás. Sí, sí, porque sí. Miguel Ángel Cruz, el mosquito, mosquito, venía en punta, sí, y en el hemiciclo a Juárez, ya sí, que faltaba para llegar al Monumento a la Revolución. Y dar la vuelta, unos pasos. Ya, ahí se paró. Ajá. No, 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 sí, es que la temperatura estuvo canija arrancaba, ese día. Arrancaba 10 de la mañana. Sí, a las sí, 10. Arrancaba. Estuvo muy fuerte la temperatura. Sí. De hecho, yo estaba en Reforma Agraria trabajando y me dijo el delegado de los deportes, me dijo, no corras adelante. Es más, él no quería que corriera el maratón. Ya. Él decía, porque yo ya venía ganando medios maratones, andaba sí, bien duro. Sí. Y me dice, Ángel, pero el maratón es otra cosa. Es otra distancia similar a la que tú andas corriendo muy bien. No, mejor espérate al otro. Pero era tanta la emoción que le ponían en los anuncios al maratón, uh-huh, que me emocionó. Uh-huh. Y eso fue lo que me hizo participar. Sí. Porque me dijo, no, dice, es que no, ya no hay tiempo para prepararse, Ángel. Tú sí, no tienes no, la distancia en las piernas. Exacto. Otilio, lo voy a ganar. Sí. Lo voy a ganar. Ajá. Voy a hacer 2:22. Para ese año era un tiempazo en la Ciudad de México. De hecho, corre 2:29, algo así, Casimiro. El primero. 2:24. 2:24. Lo gana con 2:24. Ajá, porque corre, para mí corre por ahí 2:28, 2:29. No. Y después, al año siguiente, Alcalá sí corre 2:25. No, fue no, 2:24. Sí, Casimiro fue 2:24. Sí, ok, lo buscamos. El primer maratón Ciudad ajá, de México. Y le digo, no, le digo, voy a hacer 2:22. O que yo, no, con eso es un tiempo. Okay, lo sí, gana, lo voy a ganar. Sí. Y da el caso de que bueno, me quita la emoción. Era tu primer maratón también en sí, la vida. Sí, sí. Sí. Y da el caso de que le digo, bueno, mejor me aguanto para el otro año. Ajá. Y ya, quedó. Pero ya no se preocupó por que hiciéramos distancia ni nada. Uh-huh. Y como 8 días antes, le digo, Rodolfo, Otilio, estoy inscrito en el maratón. ¿Maratón? No, ¿cómo? Dice, no lo vas a terminar. Sí. Lo voy a ganar, Otilio. Sí. Lo voy a ganar y de punta a punta. Ajá. No. Hijo, dice, no, bueno, ya. Ya el día del maratón en el autódromo, se ponen el grupo elite, ¿no? Ajá. Y ese día nos nombraron a uno por uno. Uno por uno estuvimos saliendo de los pits. Ajá, sí. Y ya salen y sí anuncian que efectivamente era mi primer maratón. Ya. Ángel Hernández y no recuerdo el número, debuta ¿eh? En maratón. Debuta en maratón, ajá, su primer maratón. Y de él se espera una buena actuación este día. Y ajá. Y me dice Otilio, ir Ángel, no lo corras, no lo vas a sí, no, no, Otilio, ya me anunciaron, ya estoy ya aquí, dijeron, ya estoy sí, aquí. Sí, sí. Dice, bueno, corre en el grupo. Ajá. Se va a formar el grupo elite, dice. Ajá. El grupo de perros, se decían, los ajá, perrones, los sí, perros van a estar ahí, dice. Tú en el grupo de los perros, dice, te formas ahí adentro, tú no jales adelante, tú ahí. Ajá. Bueno, sale. Entonces iba mi imaginación, mi forma de correr para ese día iba a ser así. Ajá. El hecho es de que dan la salida y no salgo como siempre. A matar, sí, bah, salgo en la punta. Sí. Bah. Agarramos Churubusco. Cruzaba Churubusco, sales uh-huh, del autódromo, uh-huh, cruzabas y salías al eje 3 sur, uh-huh, Avenida Morelos, que ahí y, por ahí estaba el 5. Y ya ahí iba yo. Y me alcanza el grupo. Ajá. Y sí, agarro el grupo, pero vuelvo a darles otro jalón y me voy adelante. Llegamos a Nuevo León. Ajá. Y en Nuevo León me meto al grupo, a un grupito que iba. Ajá. Y ahí resisto. Y les doy un jalón y me vengo. Y allí en Puente de Alvarado venían primero. Ajá. Pues allí se me borró. Entré así, yo tenía la mentalidad de ajá, que seguir, pero las rodillas se me doblaban. Sí. No sé qué pasó, se me nubló la vista. Y después lo vine a saber qué pasó. Ajá. Se me doblaron las rodillas y un hermano mío que ya es difunto se bajó de la bicicleta y me echaba aire con el periódico. Sí. No sé de dónde consiguió hielos, me puso en la espalda, me daba agua. No, yo vi en la vista bien nublosa. Sí. Me paraba y adelante caía. Sí.
Bueno. No fuiste tomando agua en el camino. Exacto, no, no exacto. Eso fue. Sí. Ahorita te voy a decir dónde me lo descubrieron. Sí. Y pasa que ya Otilio me había dejado poquito antes de donde me troné, en primero. Entonces viene a la llegada, a la dice, meta. Ya falta poco. Y estaba toda mi familia. Y le dicen, oiga, señor Otilio, ¿cómo viene mi hermano? No, viene en la punta, dice. Viene adelante, dice. Y ya me esperaban. Y pues llegan. Y Ángel Hernández no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Ya por allá a las quintas, llego malísimo, Sí. Mal. Paso la meta y le digo, Otilio va y me agarra. Y le digo, no vuelvo a correr maratón. lo juro, señor. Le digo, no vuelvo a correr maratón, sí, le digo. No, no, no. Te dije, no, pero corriste de todos modos más o menos bien, dice. Sí. Te faltó distancia. Ajá. Entonces ya, seguimos. Mi primer medio maratón, yo debuté en medio maratón en el Wilfrido Massieu. En el Politécnico. Ya ves que se hacían los relevos del Wilfrido Massieu. Exacto. Yo gano el 5000, el 10000 y el domingo me dice Otilio, corre el medio maratón. Sí. No, le digo, nunca he corrido ni en entrenamiento medio maratón. La mitad, le digo, no, pero andas bien, sí lo ganas. Pues órale, yo siempre fui de candela, vamos a echarle ganas, órale. De tirarse al ruedo. Y me doy un agarrón con mi amigo Jorge Pitayo, que allá también está con aquellos, oyéndonos ahorita, está allá arriba, yo sé que están con Dios, y nos están viendo y les está dando gusto. Sí, nos dimos un agarrón, Pitayo y un servidor, tremendo, que se decidió, entramos por la puerta de maratón, en la última vuelta, me sacó el triunfo él. Me ganó Martín. Sí. Quedé en segundo. ¿Martín o Jorge? Martín. Entonces, el que muere es Jorge. Jorge es el que muere. Jorge. Pitayo sigue aquí, estuvo con nosotros. No sé si ya existía Martín en las carreras o fue después. Martín fue después. Bueno, entró después y. Pero allí no corrió Martín. No. Nada más su hermano Jorge. Nos dimos un agarrón tremendo. Sí, corría ya Martín, pero la estrella. Era Jorge. Y me ganó Jorge. Ese día debuté en segundo lugar en el medio maratón. Ya. Y mira que yo quiero mucho y como atleta quiero mucho la prueba de medio maratón porque yo siento que fue una de las pruebas que mejor dominé. Ya. Que mejor se me dio. Hubo una ocasión que en 2 meses gané 9 medios maratones. Sa. Uno cada 8 días. Y uno de esos domingos, 2 en el mismo día. Y ese mismo día, Artemio Navarro no me da dejar mentir, él ganó la Master ese mismo día. En las dos. En las dos. En las dos. Sí, también Artemio corría. Sí, yo gané cada 8 días. Y fueron el medio maratón que hacía la Volkswagen. ¿En Puebla? En Puebla. Ya. Yo gané, rompí récord del evento. Gané, me dieron un Corsar. Ya. Y millones de pesos. Eran aparte millones, por el récord. Sí. Me llevé como unos 40 millones. Ya, entre el coche sí, y. Sí, no, el premio por romper el récord. Ah, ya, ajá. Para eso había un corredor que se apellidaba Lobato, de allá de Puebla. Pero él no venía como el Pifas, como Juan Salvador de allá, de Tlaxcala, como ellos que venían a rifársela acá. Sí. Él andaba ganando todo lo de allá. Entonces ese día quedó muy molesto él. De que le haya ido a ganar a su terreno. Exacto. Y yo paso la meta y ya regreso trotando y me encuentra de frente y me encara. Sí. Me dice, no, que la quién sabe qué, me ganaste porque te dejé ir. Y digo, cálmate, pues, ¿qué te pasa? Ajá. Y llega el Pifas de Tlaxcala, sí lo conoces, Epifanio. No recuerdo, muy buen corredor, muy buen corredor como Juan Salvador. Ajá, Juan Salvador sí lo recuerdo. Sí, el Pifas fue otro corredorazo como Juan Salvador, del mismo época, pueblo, creo. Bueno, y le dice el Pifas, no, cálmate, Lobato. Sí. Tú no conoces a Ángel Hernández. Ajá. Dice, él te hubiera ganado aquí, a donde quiera, donde dice. Te pares. Ajá. Él no lo ganó de chiripa y así. Sí. Le digo, no, y últimamente, ¿qué le estás dando explicaciones? Le digo. Ajá. Si rompí el récord. Sí. Le digo, con eso está más que claro. No, que. Y sacan
No, te reto, dice. Hay otro en la, a las 4 de la tarde. Ese de la Volkswagen fue a las 9 de la mañana. Sí, a las 9 arrancaban la mayoría. Y a las 4 había otro. Ajá. En una parte más adelante de Puebla. Ya. Y me dice, te reto, vamos. Digo, no, no, yo venía por este, me llevo mi carro, me llevo mis millones y nada más. Y ahí estaba Mara conmigo. Mara, ya, ahora Mara, mi esposa, era mi novia. Sí, una, yo la conocí. Sí, buena corredora, sí, también de atleta. También de atleta, sí. Que por ahí ya creo que se me va a meter a la página. Ojalá. Y este, va a subir sus fotos. Y, sí, sí, sí. Y le digo, espántame, pistolita. El hecho es de que me dice Mara, vamos. Digo, no, pero pues, quién sabe a qué, a las 4, cuando termine, quién sabe la premiación, a qué horas es, no vas a llegar a tu casa y... Sí, ya, no ya después van a querer, sí, ya te van a querer que te quedes conmigo y no. Sí. Y pasa, ¿no? De que, digo, bueno, va, pero a este corredor... Te convence ella finalmente, Iván. Uh-huh, por ella. Sí. Y ya aprovecho y le digo a este cuate, que nunca más lo volví a ver, ¿eh? Ajá. Pero sí era buen corredor porque de nuevo quedó en segundo allá. Allá. Y me dice, le digo, bueno, vamos a hacer esto. Sí voy. Ajá. Pero me vas a pagar si llegamos, si hay un hotel, no me interesa si es de una estrella, de dos, ajá, estrellas, cinco estrellas. Algo para que yo me bañe, coma un alimento ligero, ajá, y descanse un tantito para estar a las cuatro de, a la, las cuatro de la tarde. Tú pagas todo eso y va y el transporte. Ajá. No, que... No. Ah, y otra cosa. Ajá. Se pierde, si te gano, pierdes el dinero que ganaste en este medio maratón, en este medio maratón. Ya. Y lo que ganes allá. O sea, el que gana se lleva todo. Todo. Y viceversa yo. Nada más el carro no. Ajá, ok, ok. El carro no. Le digo, sí, el carro no, eso es aparte. Pero pierdo el dinero que del gané. Bono del récord. Bono del récord. Y el dinero que yo gane allá. Ajá. Órale, que. Me pagó los gastos. Sí. Ya llegamos allá. Sí, efectivamente a las 4. Y Artemio Navarro, la bestia, como él se dice, la bestia del asfalto. Sí. Compañero, un saludo. Y me dice: sí, Angelillo, le vas a ganar. Sí. Oh, vamos. Nos vamos. Ajá. Llegamos, ya comenzamos a calentar. Dan la salida y vuelvo a ganar. Sa. Y entonces ya este corredor no le quedó otra. Ya cuando me ve, me dice: reconocer. Se cuadró como los buenos soldados. Ah, sí. Por eso fue que fueron 9 medios maratones que yo gané en 2 meses. En 2 meses. Ajá. Uno cada 8 días. Y 2 en uno mismo. Y 2 en un mismo día. Esto es para que las nuevas generaciones vean el corredor de esas épocas. Ajá. Y yo creo que ahorita ustedes están mejor alimentados, mejor ropa deportiva, mejor zapatos, mejor preparados, mejores. Hay mejores programas de entrenamiento. Ya ahorita en internet métete y hay infinidad de programas de entrenamiento y todo. Uh-huh. Que no cualquiera le va a hacer un entrenamiento así, pero bueno, finalmente hay una opción. Ah. Y sí, hagan, cuando es pista, chavos. Uh-huh. Se siente la muerte. Sí, pero los entrenamientos de pista se siente la muerte, pero son los que te dan el feeling de corredor. Exacto. Sientes que hablas con Dios. Te dan el estilo, te dan la velocidad, te dan el nivel, te dan el todo, todo. Fuerza mental. Todo, fuerza mental. Si no hay pista, no se van a hacer las cosas. Y sean primero corredores de pista. Exacto. Y después de calle. Calle. Aprovechen su juventud. Oye, te enrolas ya de plano en las carreras, pero empiezas igual cuando había los trofeos solamente. Ajá. Y después te toca la parte de los... De los trofeos. De los, del dinero. Del dinero. A mí la primera vez que me dieron dinero fue en el medio maratón Villa Clemente 1984. Xochimilco. Yo estuve ahí. El de la miel de Colmena, creo, sí, la hacía un productor de miel de Colmena, ¿no? Ah, y Villa Clemente era, no sé si la marca de unos baños, Sanipor, una cosa así, ¿no? No sé por qué tengo esa. No recuerdo. Pero fue Xochimilco ahí. Fue Xochimilco. Gana Pitayo. Sí, antes se lo había ganado Rodolfo también. Ya. Rodolfo Gómez. Yo fui la vez que lo ganó. ¿Qué año fue eso? Porque habían... En 84. Habían venido ellos unos panamericanos o algo, sí, así, y después corren ellos. Sí, ahí, sí. Rodolfo lo gana también en el medio maratón Villa Clemente. Ya. Y premiaban a los
30 primeros, 25 primeros lugares, sí, con dinero. Ajá, ya había dinero, sí. Y entonces, ese día, yo gano la juvenil. Ajá. Y me dan mis millones de pesos. Sí, eran millones, sí. Y millones de pesos. Y de ahí comienza. Y de ahí se comienza uno a corrompir. No es corrompir. Pues no es bueno usar la palabra corrompir, no, pero. No. O a malear, empiezas a engolosinar. A engolosinar con el dinero. A deslumbrarte así, por el dinero. Me comienzo a deslumbrar, ¿no? Sí. Porque pues, finalmente, sin dinero sí, no haces mucho, ¿no? Ya después, pues, como dice la canción de José Alfredo, y muy cierta. Con dinero y sin dinero. Sí, porque ya de allí, no, pues cálmate, en todas las carreras, dinero. Por eso de ahí viene el que ya no seguí en la pista. Ajá. Y muchos corredores que pudieron, igual que un servidor, ser buenos corredores de pista, ajá, se salieron de la pista. Exacto. A ganar dinero en las calles, en las pedestres. Exacto. Sí. Pedestres. Ajá. Y yo soy de esos. Sí. Yo soy de esos que yo viví muchos años del dinero de las carreras. Ajá. Muchos, muchos años. Aparte, seguías trabajando En Reforma Agraria. Reforma Agraria. Ajá. Y corriendo y termino en la Reforma Agraria porque me voy a Estados Unidos. Ajá, si te vas un tiempo. ¿Tienes sí, ok, digo ahí tu estilo siempre suicidio y los cierres mortales? Uh-huh. ¿Cuál recuerdas más de tus cierres mortales? ¿Cierres mortales? O sea, cierres que fueron a duelo. Di varios. ¿Sí? Y te voy a decir unos de ellos. La carrera del Centro Histórico. Ajá. Que salía allí en el Zócalo y llegaba allí en 20 de noviembre. ¿Lo organizaba el profesor Roberto Ortiz precisamente? Ajá, sí. Debe haber sido. Que él me llevó a una entrevista después de haber ganado al Canal 11. Ya. A Canal 11 le dio un saludo al profesor Roberto Ortiz. Tiene su Ortiz. Programa también los miércoles. Esto va a pasar un martes y al día siguiente pasa él. Ojalá tiene y... Tiene un programa. Él no se lo pierde, así como yo no me pierdo el suyo. Véanlo. Digo, sí, todos los programas que son de eso. Ann y Carly, vean también, me caen muy bien esas chicas. Pero bueno, ese fue un anuncio parroquial. Son gente que sabe de atletismo. De veras, es bonito que ahorita se estén dando a la tarea de hacer este tipo de entrevistas o de pláticas. De programas. Porque podemos ser motivación de las nuevas generaciones. Ajá. De atletas de las nuevas generaciones. De lo que sí y de lo que no se debe hacer. De lo que sí y de lo que no. Por ejemplo, yo estoy poniendo lo que no se debe hacer también. Uh-huh. Estoy dando ejemplos de. Entonces, un cierre de los que tuviste así. De los que tuve, uno. Con el Pasos Esquivel, por ejemplo, uno, ajá, pero hubo otros. Pasos Esquivel con él. Luego, otro que más recuerdo también fue el del Centro Histórico. Ah, decías. Uh-huh. 10K. Todas las carreras eran de muy buen nivel, muy sí, alto nivel. De veras, no sabías quién iba a ganar ese día, en todas y cada una. Sí. Así, por eso a mí no me gusta usar que carrera molera. No. No, para mí todas las carreras merecen respeto. Sí. Y todos los organizadores merecen respeto. Ajá. Porque decir, no, voy a ir a echarme ese mole. Ajá. Es como menospreciar. Exacto. Como menospreciar al que se está preocupando por organizar esa carrera. Ajá. Y la palabra molero viene, exacto, de las carreras, de las fiestas patronales en los pueblos, en las colonias, ajá, que después de la carrera premiaban y después invitaban a comer el mole. Ese es el origen. De ahí viene la palabra molero. Que era algo padre. Sí, era muy bonito. Una característica bien, sí, pero alguien se encarga de cambiar la connotación sí, y hacerla así como así peyorativa, como, ¿no? Como que despreciarla. Despreciable, no así cierto, como bueno, una carrera de baja calidad. Y no, muchachos, no. Todo, nunca usen palabra molero, no, chavos. Sí, no. No, todas las carreras. Bueno, si fuera molera en el contexto, sí, en el concepto original, dices, bueno, sí, yo todavía me tocó ir allá con sí, los Mondragón, y realmente después de su carrera en Tianguistengo te invitaban a comer mole. A mí me tocó muchas carreras, ajá, pero no porque no hubiera nivel. En esas carreras no, de ahí salió el gran nivel que posteriormente se dio a conocer. Uh-huh. De esas carreras salió el nivel competitivo. Sí, salían al mundo de ahí. Sí, de ahí salían. Ajá. El hecho es de que ese tipo de carreras no sabías quién iba a ganar, de ajá, tantos que éramos. Exacto. Volteabas para un lado y había perros. Volteabas para el otro sí, y había perros. Volteabas para atrás y había perros. Y en las mujeres no también. No despectivamente hablando, sí, no. Era una palabra como la que ahora usan de élites. Ajá.
Había élites por todos lados. Ajá. Y no te quedaba otra. Yo lo que pensaba en esos momentos, chavos, era, decía esto, volteaba a Dios y siempre me persiné antes y toda de una de mis carreras. No sé si tú te llegaste a dar cuenta de eso. Sí, muchas veces. Siempre me persiné. Cada 8 días nosotros andábamos en las carreras, también los veíamos. Yo siempre le daba las gracias a Dios y le pedía a Dios que me apoyara. Siempre yo decía, hoy tengo mucho que ganar y poco que perder. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de tanto nivel que había, decía, hoy si gano, mis bonos van a subir a lo más alto del Olimpo. Exacto. Y si pierdo, nadie me lo va a criticar porque estoy perdiendo ante los de veras. Los mejores. Donde yo me llegaba a poner nervioso, era donde llegaba y no había un corredor de nivel. Había puros nuevos y decía, híjole, yo me ponía muy nervioso cuando eso era. Ajá. Porque decía, y si me ganan, híjole, no. Pero eso era antes de la carrera. Una vez yo yendo el balazo de salida... A matar, con todo. Hubo carreras que pude haber ganado en el cierre así, ¡paz! Llegar con ellos y ganar. Pero yo siempre le puse un respeto a las carreras. Me entregaba de lleno. Ajá. Me entregaba a tirar con todo. Yo siempre me gustaba echar mi máximo esfuerzo. Exacto. Sí. Y ese fue uno... Ah, bueno, ahora de los cierres. No sé si cuál recuerdas. El cierre del centro histórico. Ajá. Eran dos circuitos de 5 kilómetros. En el primer circuito pasamos, en el grupo iba Manuel Vera Canelo, Martín Mondragón, Jesús Valdés. El Olímpico. El Olímpico, polémico ese, sí, muchachón, sí, también, sí. Gran corredor. Y lo vi, tenía muchos años que no lo veía y lo vi en el maratón. Sigue Ciudad corriendo, de y ahí sí. Anda, ¿eh? En uh-huh. Toda la República. Igual, la misma. Igual de igual. Sí. La misma pinta, igual. Estaba, ¿quién más? Faustino Reynoso. Ya. Bueno, íbamos un grupo de 10 en la primera vuelta. En el segundo circuito, faltando kilómetro y medio, yo venía en quinto. Ya. Y faltaban 1500 metros. Y los veo, ya iban lejos, ya. Yo ya no veía el primero. Sí. Y de repente me sale un aire. Ya ves. Y cierro, comienzo a cerrar. Ajá. Y en la mera llegada alcanzo paso a Mondragón, paso a Vera, paso a Faustino. Y me voy sobre... Casimiro Reyes. Casimiro Reyes, sí. Y me voy sobre el Olímpico. Ajá. Y el Olímpico, y yo llegamos así. El pechazo le saqué la carrera. En lo último. En lo último, sí. Y esa la ha de tener el profesor Ortiz. Esa foto. Voy a ver si él tiene ese video, porque la filmó el 11. Ah, que Canal 11 sí les dio. Canal 11 tiene muchos videos, muchos videos de carreras que yo fui el triunfador. Ajá. Ese día Roberto Ortiz me invitó. Me hicieron una entrevista en el 11 a las 4 de la tarde. Sí, lo que pasa es que él, él tenía buen contacto. Muy buen contacto, ¿no? Sabe mucho también de atletismo, pues ha estado narrando olimpiadas, ¿no? Sí. Campeonatos mundiales. Roberto Ortiz también es una enciclopedia del atletismo. Sabe y conoce de todos los corredores que ha habido. Sí, de hecho él tiene su programa, te digo, él pasa los martes. Entonces, pues él, pues como sea, igual está toda la vida en esto. Uh-huh. Esto en las carreras, él te vio a ti, te vio a todos. Otro cierre también tremendo. Ajá. A esta de la Panamericana la hacía Paco Ibarra. Ajá. Sí. Yo la gano en el 90. En el 90 con 14:35, ahí están todos los ganadores. Todos los ganadores. Rafa Cepeda. Segundos, los más rápidos. Sí. Era un carrerón este también. No. Arrancaban en bloques. Sí. Arrancón de carrerón de carrerones, ¿eh? Sí. Fíjate. Ojalá y un día se hagan todas las carreras que se han perdido. Que se recuperen. Gerardo Morales, sí. Héctor Rosales, Mario Salazar, Samuel Retis, sí. Rafa Muñoz, Rafa Martínez, Ignacio Fragoso, Raúl Ramírez, Cepeda, Maximino Ayala, Ángel Hernández, Gerardo Reyes, Fragoso, Adalberto Vélez,
Oye, puras, digo, ahí está, este es, de esta sí, lista me la dejas, sí, oye, porque sí, tengo por aquí a Rafa. No, y faltan un montón. No, sí, no, faltan muchos. No, 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 falta esto, Merchan también la ganó. Gilberto murió, Merchan, murió, sí, hace pasado, poquito. Sí, murió. Sí, ahí también, no sé, todavía no la corría él, pero él estaba en otra edición. Debe haber sido hasta esta fecha. Porque también hay un póster de esa carrera donde están los ganadores ya, en la llegada. Sí. Está rodeando la propaganda. Esto es en el 98. Uh-huh. Hasta 98 estos son los sí, ganadores. Sí. Ese día, otro de esos cierres fue el medio maratón del Congreso del Trabajo Selectivo para representar a México en la Unión de Repúblicas Socialistas. Todavía en la Unión de Repúblicas Socialistas. Sí, que allá ibas a, y corrías allá 30 kilómetros, 30 kilómetros, ¿no? La carrera de 30 kilómetros de los sindicatos soviéticos. Sí. Mira, pasó esto, un año antes le había tocado a mi estimado amigo también y de batallas, ajá, Reinaldo Ramírez, de allá de por Xochimilco, Tláhuac. Reinaldo Ramírez, ajá, muy bueno, muy bueno, ajá, muy buen corredor. Sí, también él hizo época. Sí, también sí, corrió, muy buen corredor y ojalá y hizo, haya una oportunidad que lo invites. Estoy, yo intento buscar a todos, ¿eh? Uh-huh. Pero, digo, igual hay fechas, tengo uh-huh, ya ahorita fechas hasta fines de marzo. El uh-huh, hecho es de que ese día del medio maratón del Congreso del Trabajo, uh-huh, nos damos un agarrón. En la salida iba nuestro compañero que ya está allá con Dios, Vicente Reyes. Vicente. Va Casimiro Reyes, uh-huh, va Gabriel Esquivel. Voy yo, vamos como 10, pero conforme van pasando en el kilómetro 5 ya íbamos nada más Casimiro, Gabriel Esquivel y un servidor. Ajá. Ya Vicente Reyes a los 9 minutos de batalla, ¡pras!, claudicó, sí, que aquí lo critica Aces. Rubén Aces. Rubén Aces, otro nuestro gran amigo y periodista, compañero, pues sí, y está ya con Dios también con exacto, ellos, ya narrándole sus carreras allá arriba. Sí, haciendo notas. Escribiendo. Ese día y yo me les intenté ir, ajá, les di un jalón para dejarlos, no, se quedaron, pero se recuperaron, y después ya, se queda Casimiro. Ya. Y nos venimos yo y Gabriel me da la estocada final en Bellavista. En Buenavista. En Buenavista, donde estaba la estación de trenes, ahora sí, la estación del tren ligero. Ahora, exacto. Ajá. Ahí, exactamente allí, me da el jalón y sí me alarga. Sí. Y llega al Congreso, yo llegué 7 segundos atrás de él. Ahí ya, lo dice. Ahí está. Ajá. Ahí está el tiempo. Es en 84, precisamente 84. Lo que les da pase para ir a Nueva York. Al Nueva York. El hecho es de que nos toca ir, uh-huh, y en Nueva York, no sé qué pasó con Gabriel. Yo le gano a Gabriel y él era muy buen maratonista, yo sí, no. Ajá. Él era muy buen maratonista. ¿Cuánto corres tú ese día en Nueva York? Corro 2:28. Ya. 2:28. Uh-huh. Y Gabriel llegó muy mal ese día. Ya, no le sentó. Me dijo, cuando él me alcanza, me dice, es que vas muy rápido, dice. Sí. Es que yo, dieron el cañonazo. Quizás. Y como fuimos con número elite, porque nos dio para estar hasta adelante. El 503, no, a mí me dio para estar hasta adelante, igual exacto, que el que llevaba él. Ajá. Y mira que ya pedían tiempos para que te dieran el número. Sí. Y yo no tenía tiempo de maratón, nada más el Ciudad de México. Ajá. Pero no era muy buen tiempo. No. Y me dieron porque te ponían con computadora tus tiempos de medio maratón y maratón, y con esos tiempos te sacaban el número. Exacto. A mí me tocó 503 y sí me dio para estar hasta el frente, hasta el frente. Con la élite mundial. Uh-huh. Dan el cañonazo y salgo. Pero yo ese día también Otilio me dijo, Ángel, pasa esto, cuando gano el derecho de ir a Nueva York, ajá, que yo le había dicho, no vuelvo a correr maratón. Ajá. Y me dice, ¿y yo ahora qué? No, le digo, pues ni modo. O sea, me lo gané. Vamos a hacer distancia. Ajá. Y ya velocidad la tenía. Y comenzamos a hacer más distancia. Y la táctica para correr allá era irme en el grupo. Sí. No salir así. Pero yo ese día, no, mi intención no fue salir así. Ajá.
sino no sé qué pasó. Dieron el cañonazo y yo salgo. Y sentí que salí tranquilo. Ajá. Pero en el Berrazano, a mitad del puente Berrazano, la salida, volteo y no, ya me veía solo. Ajá. Y créeme que recuerdo que me entró pánico. Ya. Me entró pánico así. Sí. Hijo. Y me dieron deseos de esperar al grupo. Ajá. Pero dije, si estoy en mi día. Ándale. Si estás inspirado. Inspirado y vengo y me sentía bien. O sea, yo sentía un ritmo tranquilo, no lo sentía fuerte. Entonces dije, no, mejor me sigo. Y me seguí. Ajá. Adelante, quien me alcanza es Gabriel Esquivel. Sí. Y me dice, es que vas muy rápido, vas muy rápido. Dice, vas, baja el ritmo, baja el ritmo. Ajá. Pero yo me sentía bien. Y me seguí. Sí. Y yo, la verdad, para serte sincero, ni volteaba a verlo. Ajá. ¿Ibas tú en lo tuyo? Iba en lo mío. Y así pasan los kilómetros y me mantuve así. Pero viene lo de que no me sabía hidratar. No tomaba otra líquidos. Vez, no tomaba líquidos. Ajá. Entonces, como en el medio maratón no tomaba líquidos. Yo corrí el medio maratón sin tomar líquidos, sin nada. Entonces, pero el maratón es otra cosa. Es desde el primer puesto de abastecimiento tienes que tomar tragos. Yo no sabía. Ajá. El hecho es de que eso que hice del maratón de Nueva York cobró factura adelante. Ajá. Cuando iba escapado. Después en el grupo y me pasó lo mismo que en el Ciudad de México. Exacto. Se me nubló la vista y las rodillas se me doblaron. Sí. No, igual que en el Ciudad de México, lo mismo, los mismos síntomas. Entonces, termino en Nueva York, hago 2:28. Ya. Y al pasar la meta, como vieron el número y me vieron muy mal kilómetros atrás, ya me estaba esperando el servicio médico. Ya, para atenderte. Entonces, ¿no? Paso la meta, me ponen una de estas de aluminio. Sí, de aluminio. De aluminio, de un papel así. Ajá. Aluminio. Y ya me llevan directo a un puesto de socorro. Sí. Ya con una camilla me estaban esperando, me pasan. Y yo les dije, no, me siento bien. No. Había intérprete y todo. Exacto. No, dice, te van a revisar, dice. Ajá. Y ya me dice el doctor, ¿cómo te sientes? No, bien, le digo, estoy bien. Dice, en los kilómetros donde se te doblan las rodillas, porque te vimos, ibas en el grupo. Exacto. Y de repente caes de rodillas. Ajá, te desplomas. ¿Qué pasó? No, le digo, se me nubló la vista, le digo, se me nubló la vista y las rodillas se me... O sea, la mentalidad la llevaba de seguir. Pero las piernas no me respondieron, se me doblaban solas. Dice, ¿tomaste líquidos? Yo creo me veo como ahorita. Ajá, boca seca. Boca seca y eso. Le digo, no, porque yo corro y no tomo agua. No, dice, eso es. Pues sí. Y ya le dije, este es mi segundo maratón que yo corro, le digo. El primero fue el septiembre del año pasado, le digo, en 83. 83, el maratón de la Ciudad de México y me pasó lo mismo. Dice, es que tú no sabes hidratarte. Sí. Es que tú debes de hidratarte, debes de tomar líquidos del primer puesto de abastecimiento, aunque tu organismo no te pida líquidos. Ajá. Dice, tú no lo hiciste, dice. Ya cuando la vista se nubla es porque estás deshidratado. Con nada vas a hidratarte ya. Ya nada. Exacto, te va a revivir. Ya. Antes terminaste, dice. Ve. Entonces, de ahí ya viene de que eso fue, que no me sabía hidratar. La hidratación, otra vez. La hidratación, y me pasó lo mismo. Pues termino en 2:28. Que después vienen otros maratones y en eso sí ya tomaste agua. Ah, sí. Ajá. Sí. ¿Cuántos más corriste? En la Ciudad de México, ¿cuántos corriste? Tengo 27. ¿27 corridos de la Ciudad de México? Mi mejor tiempo en Ciudad de México es 2:27. Ajá. En esos años, porque esos el años. Último, ¿cuándo lo corriste? ¿Hace cuántos años? Híjole, como 8 años, 9 ya. años. Ah, y corrí uno con carriola, ya. Con mi hija, por aquí. ¿Un maratón completo? Sí, hice 2:32. Ajá. Aquí tengo la foto. La foto de que termino con mi hija en Ciudad. Ajá. De México. 2:30. Completo con la carriola, sí, pero sí. ¿Por qué? ¿O qué? Mira, que cuidar a tus hijos. Mira, cuando me voy a Estados Unidos, yo veo las carreras, los maratones. Ajá. Y veo que muchos corrían con algunos sus niños. Lo hacen así, señoras. Veo que muchos corren con sus niños. Sí. Y
Y pasa de que me da la emoción de un día correr con uno de mis niños, ¿no? Ya. Y efectivamente lo corro con mi niña. Ajá. Y hice 2:32. Pues mira, con todo y eso. Uh-huh. No. ¿Y qué te crees? Pasó que yo encargué una carriola, una Baby Jogger. Baby Jogger, ¿eh? Baby Jogger. Ajá. Y nunca me llegó. Yo mandé el dinero y mandé todo y nunca me llegó. El hecho es de que mi hermano me hace una carriola con unas muletas de aluminio. Para que fuera más ligera. Hace el cuadro. Y a fin de cuentas tenían conocimientos de bicicleta. Ajá. Tenía una por ahí. Muy parecido, ¿no? Las sí, ruedas de la... Sí, de yoga, las ruedas laterales 24. Ajá. Y la loca de adelante... ¿De adelante? 16. Ya. Entonces, de ahí, pues digo, tenían la experiencia como para... Si construían las bicicletas a la medida de ustedes, ¿no? Mira, este es un campeón olímpico. Yo acabo de ganar una carrera que hacen allá, la Full Locker, en la orilla del mar. Allí en Venice, California. Sí. Y este es un campeón olímpico de 3000, creo. ¿No será es Henry americano? Ron, ¿no? Es americano. Uh-huh. Pero no recuerdo su nombre. Si quieres, al final la. Uh-huh. ¿Sí la buscamos? Sí. Sí. ¿Es Roberto López el pelicano? Sí, no, es Roberto López. Es un compañero de los gatos. Mira, ah, este es el logotipo del equipo de allí de California, de Los Ángeles, Will Montour Runners. Él es un veterano de guerra de Vietnam. Sí. ¿Este eres tú? Sí. ¿Te ves más moreno aquí? Sí, pues el solazo. El solazo allá. Oye, de la Ciudad de México, entonces has corrido 27. El de los trabajadores no lo corriste nunca. Sí. Uh-huh. Creo que 3 o 4 ocasiones. El de los maratones. El primero que fue en el 86. Ajá. Corrí el primero y luego no recuerdo las otras ediciones, pero son 4 o 5 maratones del Congreso del Trabajo. ¿En el país algún otro? En el país no, fíjate, no tengo ni en Guadalajara, nada más en Ciudad de México y el Trabajadores. Trabajadores, que es igual se hace en la Ciudad de México. Y allá en Estados Unidos tengo el de San Diego. Ajá. En el 86 quedé en quinto. Ya. En Los Ángeles, 87 y 88. ¿88 cuando? Cuando la magia mexicana. Cuando la magia mexicana. 7 mexicanos entre los 10 primeros. Entre los 10 primeros. Yo llegué en el lugar 46 con 2:24. Ya. Carlos Rivas, ¿te acuerdas? Carlos Rivas. Que ganó el de la Marina. Que ganó en San Diego. ¿Washington? El de la Marina. La Marina, sí. Él ganó la de la Marina. Él llega atrás de mí. O un San Francisco también, él corrió muy bien, sí, me acuerdo. Yo en San Francisco quedé en séptimo con 2:27. Ajá. Y él no me acuerdo si ganó un San Francisco o quedó en los primeros lugares, sí. Era buen maratonista, sí, Carlos Rivas. Rivas. También corrí el Houston Teneco. Ajá. En el. Que mira. Yo corrí 88. Que ahora me arrepiento de haber hecho eso. Ya andaba con Atletae. Sí. El Capi Arroyo le tocó hacer una selectiva o una eliminatoria para el centroamericano de Campo Traviesa, que iba a ser en Islas Caimán. Hizo 3 carreras de Campo Traviesa, una en el Poli, una en el Naucali, y se iban acumulando puntos. Ajá. Y la otra, ¿dónde fue? Creo allí en Naucalpan. Ya. También, en Los Remedios. Ya. Entonces yo gané las 3. Sí. Y gané el derecho de estar en el centroamericano de Campo Traviesa, en Islas Caimán. Ajá. Pero venía el maratón de Houston. En enero se corrió Houston. Y mi gran amigo y promotor y buena persona y todo, Toño Nava. Ya, sí. Esposo de Emma Cabrera Palafox. Bueno, él me dice, hay una oportunidad, Ángel y yo, que si podemos, si cambiamos el centroamericano de Campo Traviesa por el maratón Houston. De Houston Teneco. Ajá. El Houston Teneco maratón. Era el patrocinador, sí. Era de petroleros, ¿no? Sí, de petroleros. Petróleos. Sí. Barcos nucleares y cosas de esas. Y me dice, ¿qué onda, lo cambiamos? Vale, digo. Ajá. Y cambié el maratón de Houston, que para los americanos era el trial. Para la Olimpiada. El selectivo, sí. Por el selectivo. Ajá. Y de hecho me dieron una medalla que dice trial. Trial. Y me voy al maratón en lugar de ir al centroamericano. Ya.
Y ahora digo, sí, mejor me hubiera ido al Centroamericano, hasta lo hubiera ganado. Sí. Porque, pues no, en el Centroamericano no hay mucho nivel. Ajá. Iba a ser en Islas Caimán. Sí, además la altura. Pero cambié el Houston Tenneco, que para mala suerte, ese maratón de Houston se corrió con un aguacerazo desde que inició y no paró de llover. Ajá. ¿Qué año fue eso? Fue 90, 91. Ah, porque yo corrí 88 y había llovido toda la noche y estaba todo húmedo. Y también fue el Olímpico Valdés. Ajá. Jesse Valdés. Jesús Valdés Falcón. Ajá, Jesús Valdés Falcón. Y de mujeres estaba Servín. María Luisa. Que ya estaba viviendo, creo, en Estados Unidos. Ah, con la de Alberto. Que, ajá, que Toño Nava le mandó su uniforme de atleta conmigo, ya. Le dice, ajá, se lo das a, se lo das a, ¿sí?, María Luisa. A María Luisa, su pan, su chamarra, ajá, su interior y exterior. Ajá. ¿Sí? Y lo corrí para malo, te digo, aguacerazo. Sí. No veías nada, nada se veía, sí, del aguacerazo que estaba. Ajá. Está y lo termino en 2:21. Pues con todo el aguacerazo, sí, creo que en 88 cuando yo corrí, corrieron 2:11. 2:21. Y parece que hasta el halcón quedó segundo esa vez ahí. Uh-huh. Y tengo también corrido el de Montreal. Ah, ya. Montreal. Uh-huh. Quedé en onceavo. Ya. Fue en 87. ¿Ese maratón era la ruta olímpica? De, ajá. O, ¿entraban al estadio? No, ¿no? Se pasaba por un lado del estadio, ya. No se llegaba al estadio. Uh-huh. Se terminaba empezaba en un puente famoso y llegaba en un puente, no recuerdo cómo se llama ese puente. Ya. Y también corrí el de Hawái, ya. En la ruta del triatlón. Uh-huh. Ahí quedo en quinto, ya. Lo gana Ibrahim Hussein. Oh, Ibrahim Hussein ganó, pero, Nueva York en 87. Uh-huh, digo, muy Boston bueno. También, sí. Muy bueno. Tengo hasta una postal que él me dedicó. Ya. Yeah. Porque gané mi categoría. Sí. Y quinto general. Ya. Yeah. Y mira, yo llegué muy bien. Ah, pues ese día, el dueño del Wilmont Runners, ajá, fue conmigo. Él tiene familiares en Hawái. Su esposa tiene familiares en Hawái. Ajá. Y fue conmigo. ¿Y qué te crees? Llegué bien, bien preparado, bien todo. Y andábamos allí en el centro de Hawái, de Honolulu. Y de repente estaba el solazo. Ajá. Y de repente se suelta el agua. Pasa así. Igual no va a ser. Y siento cómo me cae en mi cuerpo el agua fría. Y le digo, ¿qué crees, licenciado? Me va a dar gripa. Me va a dar gripa, le digo. Ajá. No, ¿cómo crees? Sí, le digo. Sí. Ajá. Y dicho, sí, y hecho, que te da, que me da gripa, un gripón, ajá, que sabes que antes Dios no me quitó la vida, ¿eh? Hay unas pastillas que se llaman Tylenol, ajá, sí, muy buenas, muy buenas, ajá, pero esa es una cada 8 horas, ya. ¿Qué te crees? Yo, mi desesperación, porque él mismo, de tan mal que ya me vio cuando me paré, o sea, así ya como cuando a las, te paraste para ir al, como a las 9 de la mañana, ajá, de la noche me ve, ya bien mal, de esa que te duele todo el cuerpo. Sí, sí, sí. Bueno, me dice, ¿sabe qué? No, mejor no lo corra. Y le digo, no, licenciado, venir tan lejos. Y luego no correrlo, le digo, no, yo me compongo, vamos a la farmacia, le digo. Y fuimos y compramos un frasco de Tylenol. Y me da una y dice, híjole, nada más le va a dar para tomarse 2. Cada 8 horas. Es cada 8 horas. Y le digo, bueno, y me deja el frasco. No, ¿qué te crees que hice? Toda la noche, tome Tylenoles. Pero además el riesgo, no sé si con eso te hacen el examen antidoping y no lo pasas. Bueno, pasó esto. Me cortó los síntomas del cuerpo cortado, pero yo me sentía como sonámbulo. Ya, sí. Y entonces al otro día me dice, ya me ve, y me dice, ¿cómo se siente? No, mejor, pero me ve así medio sonámbulo. Y me dice, no, mejor no lo corra, dice, porque vaya a pasar otra cosa. No, que estoy aquí, le digo, no, que lo corro. Y como siempre, en el grupo puntero siempre fui, ¿eh? Ya en los últimos 4 millas fue cuando me quedé. Ya. No, pero cuando pasé la meta, no, que paso y que me voy, que metiendo en el pasto, estaba bien mojado. Ya. No, me sentía bien mal. Y el licenciado busque y no me encontraba. A las quintas me encuentra ya tirado en el pasto. Sí.
Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, me siento bien mal. Digo, vámonos a la casa. Dice, no, dice, es que usted entró en quinto, dice, bien. Vamos a esperar la premiación, dice, y lo están esperando para el doping. Doping, ajá. Pues, ya ves que te dan agua, sí, para que tomes que... y orines. Ajá. Me dieron mi botella de litro y medio, dice, tome agua. Dice, ¿dónde andaba? Le digo, no, pues es que así y así. Y ya les dije que yo había tomado, no les dije que tantas, Dije, es que me tomé dos Tylenoles, le digo, porque me dio gripa, le digo, una de esa gripa que fuerte, cuerpo cortado, ¿no? Sí. Y no, me sentía muy mal, le digo, de hecho me siento muy mal. Dice, híjole, bueno, pues ya, me dan el agua, me tomo eso, orino, y allá son bien rápidos, Sí. Ah, sale, que sale. Y me llaman, y dice, licenciado, no, de seguro salió el Tylenol. No, el horror, ya, ya positivo. No, dice, perfecto, dice, no hay problema. Ajá. Me tocaron $9,000. Uy, pues bastante buenos. $9,000. Ajá. Ese día lo ganó Ibrahim Hussein. ¿Tú podías agarrar tus $9,000 y regresar y tráetelos a México? ¿Qué pasaba ahí? No, te los ponían en un fideicomiso. Exacto. Y de ahí podías ir. Y de ahí podía ir, poco. Sí. ¿Desde México? Sí, ¿un banco en México? Ajá. Sí. ¿Y cuando, por ejemplo, un coche? ¿Qué hacías? Un coche, pues te lo puedes quedar y es deducible de impuestos. Ajá. No te cobran impuestos ni nada. ¿Cómo te lo traes a México? ¿Nunca ahí, te tocó coche ahí, en Estados Unidos? No. Me tocaron bicicletas muy buenas, bicicletas. Ah, bueno, la bicicleta como sea la pasas, ¿no? Sí. Una vez se me pusieron bien roñosos, pues el cabrón que... ¿Aduanero? ¿Qué? Sí, se la quería el que cabrón ya... era una Nishiki japonesa. Ya, sí. Todavía no existía la Cannondale. Trek, ni Cannondale, ni no. Ya, ni ninguna de esas. Exacto. Marcas, todavía no. Sí. La Nishiki andaba bien dura, es japonesa. Ajá. Y era de esas para cortar el aire. Sí, de la rodada... Ajá, la rodada 24 adelante y atrás 27. Ya, sí. Y el manual así. Así, exacto. Entonces, llego a la aduana, no, esa bicicleta no pasa, le digo, no, pues es que, pero yo... Soy atleta. Y se los digo el secreto, chavos, si a veces no nos ve ahí por ahí un aduanero. Sí. Cuando vayan a Estados Unidos y ganen un premio y les den su medalla, pónganse. O vayan a Europa, póngansela al salir del aeropuerto. Sí, persínense. Persínense y que no, que eso, que trae, no, pues son todo lo que me gané por allá y eso, sí. Para que los dejen pasar. Que siempre hemos comentado, tienes una puerta abierta de alguna manera como atleta, como deportista. Sí, sí, eso te da un extra. Pasa eso, pero el aduanero ese día sabía de marcas. ¿Pero aduanero de allá o de aquí? De allá, de aquí, aeropuerto. Aquí sí, bueno. El hecho es de que ya pase, me dice, esa bicicleta no pasa. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? No, dice, es muy cara. Sí, pero yo me la gané. Sí. Mira, estás viendo el trofeo, aquí está. El medio maratón, gané el medio maratón del centenario de la ciudad de Canton, California. Me dieron una copa de plata grandota. Sí. Y la traía, ¿no? Sí. Y le digo, pues mira, voy a representar a México, me dan de premio la bicicleta y esta copa. Y tú la quieres quitar. No, sí. Amigo, vamos a hablar con el director del aeropuerto, ¿con quién puedo hablar? Exacto. Le digo, habla si quieres con el presidente. Pues, No pasa, dice. Ya me regresa. Ajá. Y viene otro, uno yo creo más alto. Ajá. Dice, ¿qué pasa? No, pues es que mire, pues vengo de una competencia internacional, le digo, representé a México y gano el evento allá y me dan de premio la bicicleta, me habían dado $7,000. Ya. Pero no les dije. Eso sí no dijiste, sí. No, porque nada, sí, ahí no. Tienes que decir los dólares que traes. Ajá. Entonces, le digo, y pues fue el premio, le digo. Y me dice que porque es muy cara, pero yo qué culpa tengo, sí. Digo, si es fue el premio. Ajá. Y dice, no, ven, y le dice, pasa. Y lo comienza, déjalo pasar, y ya me pasó. Ajá. Y ya pasé. Sí. Pero tengo muchas cosas bien bonitas del atletismo. Oye, el deporte es bien bonito. Cuéntanos, cuando te vas a Estados Unidos y te quedas a vivir allá un tiempo, ¿cómo le haces? ¿Cómo vas? ¿Con quién te vas? ¿A quién buscas primero? ¿Vas a una escuela? Ajá. Ajá. Bueno, pasa esto. Yo no llego al equipo del Will Monte Runners. Ajá. Yo llego al equipo de Gardina, Autorreparaciones Gardina. Ajá. Que también es bien fuerte en Estados Unidos ese equipo. Uh-huh. Es de Orientales. Ya. Y es de California. Yo llego allá, me conoce una señora entrenando en un parque. Le gustaba ir a trotar. Sí. Y me veía ahí.
me decía, oye, tú corre. Ya me hizo la plática y me ponía mi camiseta New Balance, sí, México. Que ya había sido patrocinado. Por eso dejo el New Balance por, exacto, irme a Estados Unidos. Sí. Me voy a Estados Unidos y dejo el New Balance. Ajá. ¿Te daban la ropa solamente o también lana? Nos daba una feria mensual. Una beca. Enrique era el promotor. Era el representante de New Balance en México. Sí. No, un saludote, licenciado, y un abrazote. Sí. Y gracias por todo lo que nos apoyó, a los corredores que anduvimos con usted, ya que nos proyectó a niveles internacionales. Yo salí 2-3 veces con él a Estados Unidos también. Fíjate. A la carrera de la calle 8 en Miami, ya, que la gana Rafita Cepeda. Ya. Segundo, José Luis Chuela. Tercero, me gana Piedra Santa de Guatemala en la llegada. Ya. Y yo entro en cuarto. También fue Bernardo Barrios, el hermano de Arturo Barrios. Aquí está, mira. Ajá. Ahí está la propaganda de New Balance. New Balance, Bernardo. Okay. Y nos dan nuestros dólares. Sí. Y pues todos esos favores o apoyos, pues hay que agradecerlos a, exacto, las personas que nos estuvieron en el momento que nosotros lo requeríamos. Entonces te vas a Estados Unidos, te ve la señora corriendo en la calle y de ahí, ¿qué pasa? Y me dice, oye, ¿tú ganarías carrera? Le digo, sí, le digo, porque en México ya sí, ya sí. Y yo siempre me llevaba un currículum. Ajá. Y unas copias de periódicos de acá, sí, ¿no? Y me dice, no, mi esposo le gusta, dice, el atletismo, dice, también él sale a correr conmigo, dice. Y luego va una que otra carrera, que hacen muchas carreras, dice, sí, en California, en Nuevo México, y él se va, dice, ajá, aunque no gana, dice, pero se va a correr. Se va. Dice, ahora que venga le voy a decir de ti, ¿dónde vives? Y yo estaba cantoneando, estaba quedándome en una van abandonada, enfrente a una escuela, ajá, enfrente a una escuela. Y yo me metía de contrabando a los baños, a bañarme. A la escuela, ajá. Lavaba mi ropa y mojada me la ponía y me salía a secar al parque ese. Era un parquecito. Sí. Y ya en la noche me quedaba allí en la van. Ajá. El hecho es de que le digo, me dice la señora, ¿dónde vives aquí? Le digo, ahí. ¿A dónde? En la van. En la van. No, aquí te van a matar los negros. Era al menos centro de Los Ángeles, vive, sí, puro latino y negro. Sí. Yo vivía en la 60... Normandy, Slapson y Vermont. O sea, estaba ahí la camioneta. Sí, ahí estaba. La señora vivía en la 60. Ya después me fui a vivir con ella. Ya. Me dio la oportunidad y me estuve viviendo con ella. Y me dice, no, dice, ¿sabes qué? No, dice, yo deja ahora en la noche, hablo con mi esposo. Ajá. Y le voy a decir, yo tengo un garage, ya, que está adecuada como recámara, como habitación, dice, como habitación, porque he tenido sobrinos ahí. Ajá. Dice, yo le voy a decir, dice, y te la vamos a prestar para que estés viviendo ahí. Uh-huh. Y sí, al otro día nos vimos, me dijo, ya hablé con mi esposo, dice, y dice que sí. Uh-huh. Y ya me fui un tiempo a vivir ahí, voy a mi primer carrera. Entonces sí, te fuiste a la aventura sin nada. Sí, sí, sí. Sin un lugar donde, ¿no? ¿No? Sí. Uh-huh. El hecho es de que yo sabía que con el talento que tenía, pues, me iba a abrir las puertas. Exacto, sí. Y así fue. Uh-huh. Entonces... me dice su esposo, el domingo hay una en, aquí en, ¿cómo se llama? En el Boulevard Hollywood, uh-huh. Boulevard Hollywood, oh, un sí. 10K y 5K. Sí. Dice, ¿quieres correr? Le digo, sí. Y le digo, ¿pero cuánto cobran la inscripción? No te preocupes, no, yo la pago, disparo, yo te la pago, sí, dice. Sí, te la pago. Y vamos, uh-huh. Era la 10K Avia, los zapatos Avia. O sea, la marca de zapatos, sí. Y la gano, y rompo el récord del evento, 28-13. Ya. Y rompo el récord. Ajá. Y me dan $3,000 del primer lugar y otros $5,000 por el récord. Ajá. Y pues ya de ahí le doy los $3,000 a la señora. ¿De? Y los $5,000 los dejaron en un fideicomiso. Ajá. Y me dieron $3,000 porque les dije, ¿no?, que yo tenía, ajá, que pagar una renta y eso. Exacto. Y me dijo, no, órale, me dan aquí los 3,000. ¿Aquí o en México? Allá. Ajá. Y ya me dieron los 3,000. Entonces le digo a la señora, tenga. Y dice, no, nosotros estamos dando permiso así, sin a cambio de nada. No, ajá, le digo, no, pero estoy comiendo, estoy viviendo, estoy, exacto, lavando y todo, ajá, le digo. No, dice, en lo que te acomodas en un trabajo, eso. No, le digo, de todos modos. Ajá. Y ya sigo allí. Me ven... ah, pues ese día me ven ese equipo de orientales. De los, ajá.
Y también tenía uno que otro latino. Ajá. Y buenos. Tenían, sí, sí, eran sí. Buen corredor, buen nivel. Y me dice uno de sus corredores, ese día quedó en tercero, cuarto. Ajá. Y me dice, oye, vato, tú no eres de aquí, ¿verdad? Le digo, no, acabo de llegar. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Dice, ¿dónde estás viviendo? Aquí en el centro de Los Ángeles. Ajá. En la 60, entre la Normandy, la Lapson y la Vermont. Ajá. Uta, dice, estás peligroso ahí, dice, puro negro. De... Le digo, dice, ¿no has tenido problemas? Le digo, no, le digo, porque pues yo ahorita pues no estoy trabajando, le digo, y pues llego, me paro a entrenar, voy a entrenar, desayuno, me baño, y luego me meto a ver la televisión, le digo, y ya en la tarde no salgo, le digo, ah, no, está bien, y ya, dice, no, pues felicidades, ya se va, yo creo, le dijo al jefe, era uno, un hawaiano. Ajá. Así de origen, así como los japoneses. Exacto, tenía sí, la pinta. Ojos rasgados, sí. Ajá. Jim se llama. No sé si todavía vivo, pues ya era grande. Uh-huh. Y me dice, oye, y llega con Fernando Vázquez. Y me dice, dice Jim que si no quieres correr para el equipo, Gardina. Uh-huh. Para el equipo este, dice. Y le digo, va. Uh-huh. Sí. Dice, pero para eso te tendrías que ir a vivir a San Pedro, California, más ajá. acá, dice. Y le digo, pero para las rentas y eso, no, él te va a poner una habitación, dice, él va a pagar todo. Sí. Nada ajá, más pues. Que tú corras con la camiseta. Ajá. Autorreparaciones Gardina. Le digo, va. Y comienzo a correr con él. Hice historia también en ese equipo, me dan ese año del 86, me dan el novato del año del equipo, yeah. en una entrega de galardones que hacen ellos cada año, cada fin de año, en un yate por toda la bahía de allí de las playas de California, ¿no? Sí. En un yate. Llevé a la señora de la casa, a su esposo. Sí. Dice, no, en mi vida yo llegué a pensar que iba a hacer esto, en un yate. Y pasa, fíjate qué chistoso, después encuentro a Carlos Victorino. Ya. Allá. Ajá. Él estaba allá, se fue con Pilo Godoy. Sí. Pero creo que no dio resultados corriendo. No le fue bien. Y como todo causa gastos, creo que lo echaron a la calle. Ya. Y yo lo encuentro. Ajá. Y muy mal, ¿eh? Mal, sí. Así lo encuentro mal, mal comido, se veía. Sí. Y le digo, ¿qué pasó, Carlitos? ¿Qué dices? Ajá, me lo encuentro en el centro. ¿Qué dices, Angelito? Ajá. Y acá. Le digo, no, pues yo estoy así y así. Le digo, ¿qué? No, dice, es que ya me cuenta su historia, ¿no? Ajá. Que le había ido mal y sí. que ya lo habían sacado del departamento. Ajá. Y que no tenía ni para acá ni para estar allá. Ajá. Y yo lo invito, le digo, mira, yo estoy corriendo para un equipo aquí en California, que es muy bueno, tiene muy buen nivel, le digo. Yo voy a hablar con este cuate. Ajá. Y yo te digo, al rato nos vemos, le digo, y yo le voy a hablar de ti. Uh-huh. Y andaba gordito este, pues siempre ya, fue de tendencia sí, robusta exacto, ¿no? Este Carlos Victorino, uh-huh. pero andaba algo descuidado y así, estaba gordito. Y ya, ¿no? Yo hablo con el Jim, con el dueño del equipo, le digo, fíjate que me encontré así y así, ya le cuento todo. Y dice, pero sí es buen corredor. Sí, le digo, uh-huh. muy buen corredor. Fue al mundial de maratón, le digo. Corrió maratón en Corea. Sí, uh-huh. le digo, él es muy buen corredor. Dice, bueno, mira, le voy a hacer un chequeo uh-huh. en un 1500. Si hace abajo de 4:30, sí, de 4:25, uh-huh. se queda. Uh-huh. Y si no, bye bye. Uh-huh. Pues órale. Dice, a ti no te hice el test, esa prueba, dice, porque yo te vi pues ganar sí, la carrera exacto. de Avia, dice, con ajá. 28, dice, no. Además. Le digo, no, pues él es buen corredor, ¿eh? Él tiene muy buen nivel. Entonces ya el otro día lo llevo ajá. y lo ve. Y gordito. Y me dice por acá, llama al Fernando y me dice el Fernando, le hace el gym en inglés. ¿Qué? ¿A poco ese gordo corre? Y me dice que sí, ese gordito corre. Claro, le digo, ajá. sí. Y yo le había dicho al Carlos Victorino, oye, si haces abajo de 4:25. Para que si no te pulas ahí, le digo, lúcete. Si haces abajo de 4, sí, dice, sí. Y le digo, claro, que él hace abajo de 4:25, Jim. Nada más ajá. ahorita, pues,
se ha descuidado algo el tiempo que tiene en Estados Unidos. Y si uno no se cuida aquí, le digo, se parece que lo caparon. Ajá, sí. Le dijo, entonces, lo llevamos a la pista. Ajá. Dice, le hace el gym, al track, al track y sí. al track. Sí. Ya llegamos a la pista de la Universidad de California. Yo decía ¿La UCLA? Sí, la UCLA. Azulita la sí, pista, sí, con sí, amarillo y todo. Y dice Carlos, digo, ¿sí quieres hacerlo? Sí, sí, y le digo, oye, Jim, ¿me das chance de marcarle el ritmo en las dos primeras vueltas? Ajá. Sí, como dice, conejo, ¿no? Como sí, le, sí. Dice, échame la mano, dice. Jálame, ¿no? Digo, va, le voy a decir que las dos primeras vueltas, ajá, te jalo. Vamos a jalar duro, hay que hacer un calentamiento chido, sí, chido, sí, le digo. Y sí, calentamos 3 kilómetros, ¿eh? Sí, sí, vas, sí. Vas, unos arranconcitos, estiramientos. Tienes en lanzadera. Exacto. Abriendo y... Digo, ¿cómo te sientes? No, está bien, dice. Digo, va, órale, ya. Teníamos ya sudor. Sí. Digo, ya estamos a tono, Carlos. Uh-huh. Órale. ¡Pruas! Que salgo con todo, ¿eh? Con sí. todo el acelerador. Ajá. ¡Rum! Las dos primeras vueltas. No, pues el jean se quedó con la cara de guau. Pero a pesar de que saliste fuerte, ¿él sí. se fue contigo? Sí, jaló. Sí, 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 sí. Anda. Ajá. Y que lo dejo embalado. No, uh-huh. ¿cuánto crees que se aventó? 4 minutos. 4:12. De. 4:12. Y tenía peso sobrepeso. Encima, ¿eh? Ajá. No, el jean se, ¿no? Fascinado. Dice, se queda, dice, se queda. Ok, ok. Ajá. Y se quedó. Eso fue como por septiembre, como por octubre. Uh-huh. Y todo estaba, nos daba trabajo. Era una agencia de autos, de body shop, de hojalatería, sí, 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 pintura sí. y todo eso. Nos uh-huh. ponía a lijar y cosas así. Sí. Y a la hora de entrenamiento salíamos a entrenar y regresábamos la comida y otra vuelta a la chambilla. Otro ahí. Rato, sí. Y la llevábamos bien, pero en diciembre no sé qué pasó. Uh-huh. En diciembre... De repente me llama y me dice, no más sponsor for you, ya no más patrocinio para ti. ¿Para ti y para Victoria? Para mí. Las dos. Para ¿solo mí. Para ti? Sí. Y le digo a Fernando, el que nos interpretaba, le digo, oye, Fernando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, dice, no sé. Dice, pero que ya. Se acabó. Finis. Le digo, no, no hay problema. Ya le hablo a la señora con la que vivía. Uh-huh. Y le digo, fíjese, Doña Braulia, ¿qué pasó esto? No sé qué motivo, le digo, pero ya me quitó el patrocinio, me dijo que ya no. ¿Ni casa ni nada? Nada, ah, pues okay. ya. Y le digo, y quería ver si me daba la oportunidad. Sí, claro, dice, ¿cómo no? Dice, bienvenido, dice. Ajá. Sí, nosotros estamos descontentos de que te hayas ido, dice. Sí. La verdad. Ajá. No, sí, dice, es allá en San Pedro, ¿verdad? Porque sí sabían la dirección. Exacto. Dice, ahorita le digo a mi esposo que vaya por ti, porque yo le hablé como a las 7 de la noche. Ya. Dice, ahorita vamos por ti, dice. No te preocupes, ya que no te traigan ellos, dice. Sí, ajá. Me molesta. Uh-huh. Porque yo le dije, no, yo desconozco el motivo. Le digo, uh-huh. fue así nada más de improviso. De repente. Uh-huh. El hecho es de que ya me van por mí, voy por todas mis cosas, ¿no? Y ya me vine. Uh-huh. Entonces, en otra carrera, a los 20 días de Victorino eso... Victorino sí se queda. Victorino se queda. Uh-huh. Y a los 20 días... su esposo me invita a otra carrera, a un medio maratón de Fontana, uh-huh. California, que hacía la McDonald's, uh-huh. o hacen, porque sí todavía lo hacen, porque ahí dice medio maratón de Fontana en el calendario anual, uh-huh. yo vi en internet y ahí está, uh-huh. y pasa de que me invita y vamos y lo gano, yeah. y me enfrento a ellos, sí. y me los cuchiplancho, también pero a feo, Victorino. A Victorino, también. Sí. Yeah. Sí, y y pasa de que ahí me ven los Will Monte Runners. Ajá, sí. Que su rostro era un gato, un ajá, gato montés, un gato montés. Un lince, un algo sí, así, es ¿no? este, mira. Exacto, sí. Y me dice, oye, ¿tú eres de México? Le digo, sí. Mm. Dice, qué bueno, les diste a esos condenados de Will. Eran contrincantes en las competencias. Adversarios, ¿no? Sí. Dice, qué bueno, dice que les ganaste. No vimos la carrera, dice, no, qué bárbaro. Sí. Duro, no, dice, con el jalón todo, que les diste al final. Remate. El remate, le digo, no, sí. Digo, yo andaba con ellos, le digo, pero no sé qué pasó.
Le digo, y así ¿nunca te enteraste qué pasó? Nunca. Hasta últimamente, y ahorita te voy a decir qué pasó. ¡Sas! Y es bien triste. No es me bien digas triste. Porque los voy a odiar. Es bien triste, es bien triste sí, eso. Hijo, no, bueno. Ajá, entonces. Entonces me dice el licenciado, ¿y qué? ¿No te gustaría correr con nosotros? Pues claro que sí, dice, le digo, ajá, claro que sí, le digo, ajá, sí. Y dice, ¿dónde estás viviendo? Le digo, aquí en el centro de Los Ángeles, allí en la 60, y también se espantó. ¿Cómo crees? No, dice, estás en el mero duro, puro drogadicto, pura venta de droga allí, dice. Sí. Y sí es cierto, ¿eh? Sí. Le digo, sí, pero pues no hay pa' más, le digo, sí. ¿Dónde? Dice, no, acá en mi casa, él vive en Eagle Rock, en una zona residencial que está enfrente a Pasadena, ya, California. California. A Pasadena. Y ya me voy a vivir con él, y veía a la señora y todo, y bien suave, ¿no? Y ahí corrí con ellos como 3 años. Ya. Oye, ¿tú ya tenías familia en México? ¿Mandabas tu lana o todavía no? Sí. Ya. Sí, mandaba mi lana. Después me robo una chamaca y me la llevo para Los Ángeles. ¿Te la robaste allá? Aquí. Y me la llevé para Los Ángeles. Sí, que eras medio mujeriego. Sí. Bueno, esa es otra historia. Sí. Hasta para otro programa. Sí, pasa sí. De que ahí los... Comienzo a subir el equipo. Ajá. Will Monterroner comenzó a sonar más con mis actuaciones, todo. Ajá. Y duró unos 3 años. Y muy buena persona el licenciado Gilberto Varela, que es el dueño del equipo. O uno de los dueños, porque son socios. Él tiene un bufete jurídico. Ajá. Campos y Varela. El señor Campos, otro licenciado. Ajá. Y él, que es Gilberto Varela. El otro se apellida Campos. Y después yo la riego, fíjate, termino la escuela, me vengo... ¿Allá mismo estudiando? Sí. Uh-huh. Corría para la escuela, yo, ajá, colegial, fui campeón del sur de California 2 veces, ajá, de cross country, y subcampeón del estado, no pude ganar el estado, ajá, la final no la pude ganar 2 veces. Ajá. Y después ya termino la escuela y me vengo... Y pasa de que después viene el maratón Ciudad de México, voy, no les aviso, llego de improviso, acaban de pasar los centroamericanos que había hecho el Chicles Villanueva en Jalapa, Veracruz, para máster y veteranos, submáster y veteranos, y yo era submáster, yo gané 2 medallas en esos centroamericanos que hizo el Chicles Villanueva, gané el 5000 con 14-6. Y el medio maratón con una 1:32. Oh, sí. Y entonces voy al maratón de Los Ángeles, pero ya fuera de inscripciones y todo. Ajá. Voy así, les llego un día, el mero día del maratón los veo. ¿Cuándo, en 88 ese? Ajá, no, en 89. Ya. Uh-huh. Y pasa de que yo ese día dije, no, pues ahí los veo, ni les avisé que iba a llegar. Ajá. Y sí, porque licenciado, en todos los maratones de Los Ángeles, como corren sus corredores, él pone una carpota a la llegada, al finalizar el evento, pone una carpa con sodas, con agua, con jugos, con Gatorade, con manzanas, plátanos, para todo el corredor que quiera. Ajá. Entonces ya los veo al iniciar el maratón y me dice que le da mucho gusto no verme. El hecho es de que yo traía un pants puesto y abajo traía la de México, la camiseta de México. Y ya cuando, y le digo, híjole, es que, dice, no, es que ya no hay números. Sí. Y estaba la Rugain 5K. Rugain 5K, sí, que se corría. Ese el maratón, salía Ángeles. El maratón. Ajá, y arrancaba. Y arrancaba el 5K. Que era una carrerón también, ahí llegó a correr Khalid Kanouchi. Filemón Jané. Filemón Jané. Filemón Jané también. Filemón Jané. Un carrerón. De hecho, yo en esa ocasión que la ganó Filemón Jané, yo quedé en segundo. Oh. Con 13:45. Fíjate. Me ganó en la llegada. Sí. El hecho es de que ese día yo llego y no tenía número, pero hay otro corredor de aquí, de la Ciudad de México, que ya tiene muchos años allá, se llama Paco. Y me dice, oye, pues corre la Rugain. Rugain 5K. Ajá. 5K. Digo, pues ya no hay números, corres con mi número, pero él era máster. Ya. Digo, no, pero tú eres máster. Ajá. No, ¿qué tiene? Y va, me animo. Entonces caliento,
y no me habían visto el uniforme. Ellos pensaban que llevaba el de los gatos. Y sí lo llevaba, pero lo había dejado en la mochila. Ajá. Yo iba a correr con la de México. Ajá. Y me ve licenciado el uniforme de México. Y me dice, no, pero quítese esa camiseta hedionda. Póngase la del equipo. Ajá. No, pues me salió lo patriota. Sí, sí. Pues sí. Yo me molesté mucho, ¿no? Ajá. Digo, no, licenciado, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué me dice que hedionda? Pues no hay que renegar del país que nos dio la vida. Exacto. Que nos vio nacer. Ajá. Y de veras, licenciado, a usted, aunque lo pongan entre mil gabachos y hable bien el inglés, perfecto, con el acento, con de todo. De todos modos. De todos modos, es un ¿él era de origen mexicano? Él es de Tijuana, ya. Pero desde los 3 años se lo llevaron para Los Ángeles. Ajá. Toda su vida se la ha pasado allá. Ajá. Le digo, no, Alice, no, pero no se moleste. Dice, pues yo no lo hice, no lo hice con esa intención. No, pues cómo no. Pues ese fue el enojo para no regresar con ellos. Ajá. Bueno, viene la carrera, sí. La corro y quedo en tercero. Firmo Hanegana, ¿quién quedó en segundo? Este otro keniata que vino a correr en Ciudad de México. Rutiginga, allá. Él queda en segundo y yo en tercero. Ya. Y pasa de que creo era récord mundial de máster. Corriendo tú eso con el número de máster, dicen, ah, este, y récord mundial. Uh-huh. Y, entonces, y comienzan a vocear el nombre al otro. Al nombre de Paco y Paco. Sí. Y dice, pues ve, no, ¿cómo crees? No, sí, no. Y luego allá ellos toda mi carrera se va por la borda. Le digo, no, así sí, déjalo. No. ¿Y qué dijeron? Y vocé, y el récord mundial de máster, y no, hubieras visto, qué fiesta. Sí. No, pues yo no sé, ya después, te digo como... Terminé enojado con el licenciado. Ajá. Ya terminé la carrera, no quise pasar por el podio. Ajá. Me vine, me dio chance de cantonear 8 días un cuate de allí también, de los cuates. Ajá. Y a los 8 días me regresé. ¿A México? Ajá, y ya no he vuelto a regresar. Nunca más. ¿Qué año es ese? Es año 1989. Ya, y nunca más. No. ¿Ya empezaste a correr en México? Ya ajá, sí. Oye, y en esa parte de que estás corriendo, bueno, a lo largo de tu vida... ¿a quiénes pusiste en tu lista, por así decirlo? Porque hay a quienes tú les ganaste y hay a quienes nunca les ganaste. Exacto, sí. Entre los top. Sí, entre el top. Ajá. De lo mejor de aquí. Enrique Aquino nos platicaba que él tuvo en su lista a Lasse Wiering. Uh-huh. Y a Frank Short. Bueno, ¿no? Pues yo te puedo decir eso. También. Que en el maratón de 88, cuando fue la magia mexicana. ¿En 88 en Los Ángeles? Lasse Wiering termina atrás de mí. Frank Short termina atrás de mí. Entonces ya hay dos. También Rodolfo Gómez en esa época. También ganador del maratón de Nueva York, de Nueva Zelanda. Un año antes en el 83. Y que me veo yo en el grupo puntero y que va también ahí conmigo. Fue un corredor de 1500 era, y después hizo maratonista. Híjole. Ahorita nos acordamos, sí. Él sí me gana. Ajá. Y pero Lasse Wiering y Frank Shorten están atrás de atrasito. Mí. Que igual en 84 ya. Ya eran máster, ya eran máster. Sí, sí. Pero no dejan de ser los señorones que fueron. ¿No? Por ejemplo, Lasse Wiering, campeón olímpico 2 veces, 5000 y 10000. Sí. O sea, y también tuve el honor de correr ante Bill Royer. Ajá. En la 2 veces en la Perrier 10K. Ajá. Que se hace en Beverly Hills. Ya. Es un carrerón, ¿eh? Sí. Corrí con él, ¿no? De hecho, las 2 veces me ganó. Sí. Y posteriormente, la otra vez que corrí con él en el Maratón de Los Ángeles, y fui con él pegado, sí. Pero al final sí me da, me quichiplancha, sí me pasa por las armas. Sí. En Estados Unidos, bueno, extranjeros. Y y cuando vienes a México. Bueno, a México tengo una anécdota muy buena. En el 85. Ya. Cuando Arturo Barrios, mis respetos, para mí uno de los. El Rey Arturo. El Mr. Sí, Arthur. Sí. Venía de ganar todo en el mundo. Ya. Donde se paraba, era el número uno. Sí. Creo venía invicto. Venía invicto él. Ajá. En el mundo. Sí.
Y vino a correr la carrera de que organizaba el señor Diablo Resillas. ¿El 31 de diciembre? El 31 de diciembre, la de fin de año. Ya. Que de ahí y, te ibas, era en la tarde la carrera, sí, y te ibas corriendo a tu casa. En la tarde. La cena, sí. Uh-huh. Y pasó esto de que lo anunciaron como un mes y medio antes, uh-huh, la, que iba a venir. Y que venía con unos compañeros de la Universidad de Texas. Ajá. Uh-huh. Entonces salió en el periódico y yo vi, ¿no? Y él tiene un amigo, y fue amigo, muy amigo de él, Luis Enrique Figueroa Álvarez, de allá de Los Reyes, Iztacala, allá en Tlane. Y me dice, va a mi casa y me dice, oye, Angelillo, ¿vas a correr en la de... Resillas. La de allá de Catepé, la de fin de año? Le digo, sí. ¿Ya viste quién va a venir? Le digo, sí. Dice, a ver, ¿quién? Le digo, Arturo Barrios. Ajá. Y vienen con dos o tres de la Universidad de Texas con él, sí, compañeros de escuela, creo. Ajá. Dice, sí, dice, pues la va a ganar. Digo, ¿qué te crees, Luis? ¿Qué? Que en México aquí es otra cosa. Sí. En México le vamos a dar en tute a la Madonna. Ah, ya. Así como siempre ibas y hablabas al sí, periódico, sí, y así, ¿no? Y pasa de a que... A Reynosa McAllen también les dijiste, yo voy a hacer esto. Sí. Este, este. Y pasa de que... De que se pasa el tiempo, se llega el día de la carrera, uh-huh, llega a mi casa y nos vamos en su combi de mi hermano. Uh-huh. Y ya llegamos. No, pues, Mr. Arthur. ¿Arturo con ustedes iba en la carreta? No, no, Juan Luis, Luis, su amigo de él. Uh-huh. Y ya llegamos y no, pues, Arturo, era Arturo, sí. Bien Reebok. Sí, oh, sí, sí, todo Reebok. Uh-huh. Y nosotros bien sencillitos, o sea. Sí, Atletae. No. Todavía no andaba con Atletae, no, fíjate, ni con Dinamo. Dinamo, ajá. Estaba casi recién desempacado de allá. Ajá. Y pasa de que ya calentamos y todo. Eran dos circuitos de 5 kilómetros. Ajá. Dan la salida y en el primer circuito íbamos el grupito. ¿Eso era allá arriba, la parte del recorrido? Bajaba de la zona centro de Catepé hacia la López Portillo. Ya. Y luego se daba vuelta en López Portillo y volvía a entrar al centro de Catepé y regresaba a López Portillo y regresaba y terminaba en el centro, ya, de Catepé. Y y en el primer circuito íbamos el grupo, Ajá. Dan el campanazo de la segunda vuelta y salgo con todo. El hecho es de que terminamos quedando Guillermo Serrano, yeah, Arturo Barrios y un servidor. Ajá. ¿En qué? ¿En ese orden? En ese orden íbamos allí. Ajá. Quedamos los tres juntos, sí. Ajá. Y en el último kilómetro y medio, Guillermo sale y salgo yo atrás de él y también Barrios, pero Barrios se queda. Y nos venimos y en la llegada me la saca Guillermo Serrano así por centésimas. Sí, sí, sí. El cierre. Rechazo. Me gana Guillermo Serrano y yo quedo en segundo y Arturo en tercero. Ya. En tercer lugar, Arturo. Y venía de ganar todo en el mundo donde se paraba. Digo, un mal día igual. Sí. Pero de todos modos, digo, en tu lista. Sí, está. Sí. Después me lo encuentro en una, en la de San Patricio, en California, en Estados Unidos. Y sí quedó, pues, sentido, ¿no? Porque, ajá, porque le abollamos la corona. Sí. Y yo, de hecho, yo considero una de mis grandes actuaciones esa, Ajá. Que ganarle al número uno del mundo. Sí. Oh, no, era otra cosa, es otra cosa. Y ya los compañeros de escuela... Ajá. Como era el número uno, pues era el mejor del mundo, ajá, en ese momento, de mediofondista. Y me dicen, ¿lo conoces? Sí, le digo, pues en el Comité Olímpico nos veíamos entrenando y, ajá, todo. Y no así como decir mi grandes uña, grandes cuates, no, pero sí nos conocemos. Exacto. Entonces ellos bien contentos, mis cuates de la escuela, porque pues conocía a Arturo Barrios, exacto, ¿no? Y a lo mejor se presentaba. Los presentabas, ¿no? Sí. Y sí, llega el día de la carrera, ajá, y nos dedicamos a buscarlo. Sí. Y sí, lo encontramos, él estaba amarrando los zapatos en la banqueta. Estaba su esposa, ajá, a un lado de él. Y yo llego y le hago, ¿qué pasó, Arturo? Y volteé así, y, ¿qué pasó? Ajá. Pero así veía el gesto de molestia. Estaba incómodo. Sí, incómodo, ajá, de que... Ajá.
Y mis amigos, los de la escuela, mis compañeros de equipo de la escuela, se dieron cuenta, sí, la actitud. Ya. Y ya no me dijeron nada, ya seguimos calentando y me dijeron, no. Pues ese día se cobró. Ya. Se la cobró Arturo. Te pasó la facturita. Sí, la ganó. Ajá. 28-18. Ya. Yo hice 28-52. ¿Quedaste segundo? No, quedé en séptimo. Puta. Quedé en séptimo con 28-52. Sí. Ya. Quedé en séptimo. Pero fíjate que él ese día iba el grupo, íbamos, pasamos el kilómetro 5, un grupo como de 10. Iban ahí keniatas y etíopes. Ajá. Y yo iba. Ajá. Y Arturo salió de atrás con todo, pasando el kilómetro 5.5. Ajá. No, yo, todos quise, bueno, yo quise alcanzarlo. No, no, no pude, no, no le aguanté, no, el ritmo. Ritmazo, sí. Y la ganó con 28-18, la de San Patricio ese día. De 1988. Ya. Y se cobró la factura. La factura. Chin. Oye, tuviste un evento con los Raiders. Ah, sí, la NFL, no sé si siga siendo el Pro Bowl de atletismo 5K. Ajá. Cuando termina la temporada, desde diciembre, bueno, ellos hacen una carrera en todos sus lugares de sedes, sus sedes. Ajá. Hacen una carrera de 5 kilómetros, los Raiders, los... Todos los equipos de fútbol americano. Todos los equipos de fútbol americano y sus ganadores, sus primeros lugares de cada categoría, los llevan a la final, que se hace allá en Honolulu, en Hawái, el día del Juego de las Estrellas. Ya. O sea, campeón de campeones. Campeón del Pro Bowl de todos. Y antes del Juego de las Estrellas es el Pro Bowl 5K. Ya. Y yo lo gano. Ya. Lo gané. Aquí está la medalla. Esta es la medalla. Y $25,000. Oye, ¿eso daban en Nueva York? Ajá. ¿El coche no daban ahí? Sí, no. No, ahí no. $25,000 me dieron ese día. Y la medalla. ¿Qué con tanto dinero estos manos? Híjole, deja ver si se me pega algo. Y pero lo bonito también fue de que viajé con el equipo, las estrellas de los Raiders, las que habían quedado en la selección de la zona de donde les correspondía. Ajá. A ellos. En el avión tú con todos. En el avión con los malosos. Raiders, pero Raiders en ese momento eran Oakland. Oakland. Ya. Antes fueron, creo, primero fueron de Los Ángeles, luego se fueron a Oakland y creo que ahora son de Los Ángeles de nuevo, ¿no? Sí, porque había Rams de Los Ángeles. Ajá, son Rams y los y Rayos de San Diego. Ajá, pero sí fueron un tiempo de Oakland. Sí. Y y sí ganó el Pro Bowl en 5K. Ajá. Oye, bueno, y San Silvestre también fuiste. Sí. Como selectivo. ¿Ahí cómo te fue? Mira, yo gano la selectiva. Ajá. En Puebla. En Puebla hacían la carrera de la Rosa y también era nocturna. Ya, así como en ese tiempo San Silvestre. Y eran los kilómetros que se corrían en San Silvestre. ¿15? Ahora, esa vez que yo fui, me tocó, ya fueron 15, pero antes eran, creo, 11 o... Ah, ya. Ya cuando yo fui, fue la primera vez que le hicieron de 15 kilómetros. ¿Y fue cuando la cambiaron a la tarde o se fue en la mañana? Sí, fue cuando la primera vez que la cambiaron ya en la noche, ya no fue la clásica. Ya no fue en la noche, fue terminando en la tarde. Y empezando el año, ya no fue esa. Ya fue a las 5 de la tarde. Ya. El hecho es de que yo gano esa selectiva, fíjate cómo estuvo. Yo ese sábado había hecho velocidad. Me había aventado 35-400 a 1.5 con 100 de recuperación. Sí. Y el pilón abajo del minuto. Ya. Porque siempre decía, y el pilón. Sí. El hecho es de que ya corría yo para Dinamo. Ya. Para Alejandro Perea, de la dinastía Perea, de los sonideros del Peñón de los Baños. Ajá. Pero en ese tiempo nada más su papá de Alejandro era el sonidero. Él se dedicaba a hacer ropa. Dinamo, que le puso marca Dinamo. Entonces él nos patrocinaba la ropa, muy buena persona también. Sí. Los uniformes. Muy parecida a la de Atletae. A la de Atletae, pues sí. Creo que tienen algo de familiar. Ah, ya. Creo que son algo. Ya. Hay familiaridad, creo, en ellos. El hecho es de que Alejandro nos daba lo que nosotros agarráramos, lo que quisiéramos.
Entonces ese día, ese sábado, ya estaba en mi casa, ya me había bañado, había mozado, desayunado y todavía no comía. Y me habla por teléfono. Ajá. Angelillo, dice, está la selectiva para San Silvestre en Puebla, la carrera de la Rosa. Ajá. Y le digo, no, Alex, vamos, dice, si la ganas. Le digo, no, Alex, entrené velocidad, hice velocidad en la mañana, le digo. Sí. Le digo, hice 35, 400, 36 con el pilón, le digo. Ajá. No, le digo, no, sí, vamos, si la ganas. Y me anima. Ajá. Y vamos. Y mi hermano me fue acompañando, el que también andaba corriendo ya. Sí. Y vamos y la gano. Le gané a Marcelino Alchelín, un corredor del ejército que andaba corriendo muy bien, que fue la última vez que lo vi. ¿Qué lo viste? Ajá. Ah, no, después lo vi en Estados Unidos, porque también se fue un tiempo a Estados Unidos. Ajá. Pero después se regresó y ya no lo volví a ver. Y algunos me dijeron que le habían dado un balazo, no sé, en la pierna, y que no sé, pero ya no lo vi corriendo. Ajá. Pero era muy buen corredor. Fíjate lo que pasó ese día. Yo me escapo, bueno, salgo, paz, y me escapo. Ajá. Y el Chelina fue atrás, no, ni sé cuánto iba atrás de mí. Ajá. El hecho que la motocicleta iba adelante, abriéndote paso. Exacto, y marcándote el insignia, paso. Como sí, guía. Como guía. En un dado había una vuelta, pero la moto se sigue derecho y yo me sigo con la moto como 400 metros. Y ya adelante nos alcanza otra moto. No, no, dice, por es por acá. No, ya no se veía el Chelín. Ya, ajá. Hijo, no, que agarro, que comienzo a cerrar. Yo no recuerdo cuántos kilómetros faltaban, ya. Pero como si fuera un kilómetro el que faltaba, que comienzo a cerrar duro. Ajá. Que lo vuelvo a alcanzar y que le saco la carrera. La carrera. Lloraba el Chelín de que le había ganado con la selectiva para San Silvestre. Ajá. ¿Y vas a San Silvestre y en qué lugar y, llegas? Quedo en el 16. De hecho, no sé si siempre suban los, creo que los 25 primeros lugares recibimos medalla. Ya. Porque allá no te dan medalla así como aquí que a todos, ¿no? Ajá, no. Allá nada más a los que suben al podio. En ese día fue Rafael Palomares, Tadeo Palomares. Él llegó a ganarla. Uh-huh. Ese día fue la primera vez que esta Mari Carmen Díaz ganó, la hormiga también, atómica que le decían, ella ganó la primera vez, fue varias. Uh-huh. Ella la ganó por primera vez ese día. Martín Mondragón, no recuerdo en qué lugar entró, pero fíjate que yo me desilusioné tanto de la carrera. Porque para... Yo viví con los tiempos de que era la más famosa del mundo. Ajá. Porque se reunía lo mejor del mundo. Sí. Porque era finalizando y empezando el año. Yo me defraudó mucho porque ese día, ¿qué te crees? Fue a las 5 de la tarde. Ajá. Y ya eran 15 kilómetros. Ya no fueron 11 que eran. Ajá. Entonces empezó a las 5. Pero con un aguacerazo. ¡Aguacerazo! No se veía nada. Yo sí pensé que le iban a posponer. Ajá, por el aguacero. Por el aguacero. Y no, no así le echaron. Dan la salida y salimos. Y adelante, jalando bien duro, yo con Mondragón. Ajá. Pues varias veces yo le dije a Mondragón, no sabemos ni en qué lugar vamos, mira cómo se están metiendo. No se ven iban nada. 3, 4, 5 kilómetros y se seguían metiendo corredores de las orillas así a la carrera. Ajá. Y nosotros el esfuerzo por volver a agarrar la punta. Exacto. Y si lo estás viendo, Martín, recordarás eso. Esos momentos que vivimos. Yo no recuerdo en qué lugar llegaste. Yo llegué en 16. Y sí estuviste en la fiesta de premiación porque fue en un auditorio. Auditorio. Ajá. Y eso fue lo que me defraudó de San Silvestre, Brasil. Ajá. ¿Nunca más volviste? No. O sea, ya no. Solo corriste una vez. No, solo corrí una vez. Ajá. Y pero fue uno, era uno de mis anhelos y se me cumplió, igual el de Nueva York. Uh-huh. Y mira que muchos dicen yo fui a Nueva York. ¿Solo pero una vez corriste o cuántas? ¿Nueva York? Ajá. Una vez. Solo una. Una 84. Vez. Una vez, 84. Ajá. Pero como a mí me viera, como siempre me gustó ver ganado selectivas. O sea, ajá, ganarlo por méritos. Exacto. No pagándome mis gastos. Exacto. Porque muchos van y dicen yo ya corrí Nueva York. Pero no hay como aquel que va por estas.
Exacto. Es distinto. Es muy distinto. Sí, sí, es dos, muy distinto. Para mí, eso es ser el internacional. Porque muchos se dicen internacionales porque pagan su vuelo, pagan su estancia, pagan todo y van y lo corren. Exacto. Sí, yo corrí dos veces igual así en ese plan. Pero, ser aficionado. Pero no le dan el número para estar al frente con el elite. Sí, no, pues te dan otro, de acuerdo a tu... A mí me tocó el 503. Y con ese sí salí hasta adelante, Que igual cuando yo corrí en 87 nos colamos y ya estábamos hasta adelante. Igual aquí te lo compré. Compré Clevo aquí diciendo, ¡órale, háganse para atrás! Pero estaban las patrullas ahí adelantito. Pero bueno. Sí, Y no, son cosas bien bonitas, ¿no? Muy, muy gratos recuerdos. Oye, te pregunto algo. Sí, después de todos los tiempos que hiciste, después de tanta capacidad, después de... todo el nivel, después de haber tenido en tu lista unos cuantos... Oye... Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpico, ¿por qué no? Mira. ¿Teniendo con qué? Sí. Teniendo estas, como dices. Sí, y que hasta yo o sé que pude haber sido de ese, o sea, de ir a esos. Pues digo, con lo que nos juegos. Estás contando, la pregunta es, ¿qué onda, cabrón? O sea. A mí llegó el. Si quieres contestarla, contesta. No, sí, claro, estamos para contestar todo y las preguntas que haga el público. Mira, me pasó lo que a muchos. Ya. Nos absorbió el dinero. Ya, te deslumbró. No, ya el dinero de las carreras pedestres. Ya, la calle, las carreras de calle. Sí. Que esas a algunos les dio la oportunidad de brincar, juntar su lana para irse, subir el nivel y hasta conseguir esa mira, eso fue lo que pasó conmigo. Ya. Porque sí, corrí pista. Sí. Con buenos tiempos. A ver, ¿en 5,000 cuánto tienes? 13,29. Mira, ¿en 10,000? En 10,000, 28,16. ¿Y en pista? En pista, en pista. Imagínate. Maratón y a lo mejor medio maratón. ¿Medio maratón todavía corriste 1-1? Sí, 1-1. Dices, bueno, aunque esa no es prueba oficial. Oficial. Bueno, hay campeonato mundial. Lo hice, tengo como 3, 4, como 7 veces 1-1. Y en maratón, pues ahí sí no. En maratón mi mejor es 2-17. Ahí sí digo, ahí sí era... No fue tu fuerte. No, no. El medio y era no yo porque no haya sido mi fuerte, sino que... Nunca me alineé, o sea, no hacía la distancia necesaria. Ajá. Llegaba con distancias que no me permitían correr tener bien el maratón. Porque como me decían en Estados Unidos el entrenador de la escuela, tú tienes las marcas en la pista para ser mejor corredor de maratón. Para dar el salto. Uh-huh. Ajá. Tienes la base. Dice, yo no sé por qué no has podido. Entonces, la lana. Sí, fue el dinero. Sí. Y no nada más a mí. Fue con Jesús Valdés, con Ernesto Beatriz, con varios, con Alfredo Vigueras. Ajá. Que Vigueras sí. Que Vigueras sí fue olímpico, ¿eh? Sí. Por Estados Unidos. Por Estados Unidos. ¿Sí? Es Mr. Alfred. Mr. Alfred. Sí, sí. Llegó a venir él una vez, fíjate, vino a correr y no me acuerdo si corrió el medio. Aquí tengo una foto donde va él. Y trajo a Ivo Rodríguez, al brasileño. Al brasileño. Sí, venían. Lo trajo él. Híjole, te soy sincero, no traigo mis lentes, pero todos déjame las fotos. Sí, sí, claro. Sí, ve. Mira, sí, yo lo llegué a ver en México, aquí Alfredo. Aquí va Alfredo Vigueras en Arboledas 10K. Ya, que era un carrerón. No, carrerón de carrerones. Ay, sí. Ahí están. Esas déjamelas para... Ah, ahí estás con la carriola. Sí. Ve lo que 232. Decías. Ve. El Ciudad de México con carriola. Están en el Martín Palillo. No sé si te acuerdas de este corredor. Él ganó el maratón de la Ciudad de México juvenil una vez. No me acuerdo. Gerardo Araiza Delgadillo. No lo recuerdo. Él empezó. Yo lo llevé con Juan Hernández a entrenar. Al Venados. Ajá. Sí, él no lo recuerdo. Te soy sincero. Anduvo con New Balance. Ajá. Muy pegado con Enrique Aquino. Mi buen Araiza, que ya está allá con Leonardo, con Vicente. No me digas, con. ¿Cuántos han ido? Híjoles. Sí. Él estudió también allá en el tecnológico donde yo estudié en Los Ángeles, Gerardo. Me lo llevé yo. Ya. El canijo allá estuvo conmigo. Sí. Ya está allá. Ya está echándose sus... Ahorita debe estar diciendo, ay, ese angelillo. Entonces, ni modo, pues la lana. A fin de cuentas, sí. Que, con tu lana sí hiciste algo. Digo, una casa o un futuro. Sí, mira. Ajá. No te digo una casa. No. Fue un departamento. Digo, $25,000 en un evento allá, pues, mira... pero te digo una cosa. Hay quincenas que no los gano yo. Vida de, no, nunca una vida de rey.
Sí. Sí, yo viví muy, muy bien. De Sol, los... ¿Tú solo o tu familia también tuvo esa oportunidad? Con mi familia y ya. Con mis compañeras. Y... Ya, que igual lo del mujeriego, pues sí. Digo, ahí está. Y mira, en mí pasó algo bien chistoso. Como te digo, yo siempre fui de familia humilde. Ya. Yo veía en el Comité Olímpico a todos con Nike. Ya, Nike empezó en el 71. Ya. Nike. Adidas es de más atrás, sí. Converse es de más atrás. Sí. Y yo, aunque quisiera, pues no podía. No. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver para después, cuando yo podía, que pude compensarme a comprar ropa deportiva de marca. Uh-huh. Y eso. Yo, si supieras cuántos tenis, cuánta ropa tengo en tu casa, gracias, que me compro y no me la pongo. Hoy te lo compro. Mi gusto es tenerla ahí. Sí. Chamarra. Lo que no tuviste hoy. Chamarra rompevientos tengo. Si te estoy hablando de 400, son pocas. Debe ser. Ajá. Pero, y a mí un día un psicólogo allá en Los Ángeles, uh-huh, me hizo un examen. Ya. El motivo por el cual. Y salió de que, como yo carecí tu mucho. Carencia. Y después yo veía. No, pues no, yo me acuerdo a Rodolfo, sus petacas de Nike. De Nike. Ay, el equipo Rodolfo. Mandadas por la Nike, ¿eh? Exacto, sí. Todo su equipo que le mandaban. Exacto. Vi a Andrés Espinosa, también me tocó verlo. Ya. Foto de los corredorazos, ¿eh? Sí, para mí. Sí, sí, sí. De verle sus maletas de Nike con tenis, pants, ajá, chamarras, shorts, camisetas, playeras. Ajá. Entonces dicen que yo creo, por ver eso, soy eso así. Te, es lo que es ser comprador compulsivo. Debe ser. Uh-huh. Y pero entonces no te alcanzó para una casa, ¿o no? No, sí, bueno, a lo mejor y sí, pero... Hubo la oportunidad de comprar un departamento y compré un departamento y... Coche. Coche, sí. Ajá. Y ahora, si quieres contestarlo, lo contestas. Sí. Si no, no. Pasa mucho con los boxeadores. Los boxeadores tienen mucho dinero, triunfo, mujeres, amigos que dicen que son tus amigos. Uh-huh. Y al fin del camino, ¿cómo vives tú hoy? Mira, ¿vives satisfecho, por lo menos, yo imagino? Sí, sí. ¿Cómo vives hoy después de haber tenido todo eso? Puedo decirte que vivo feliz. Uh-huh. Ahorita estoy pasando por una crisis económica muy severa. Ya. De hecho, para subsistir y dar la pensión alimenticia, he estado vendiendo mucho de esos... De esos productos que yo adquirí, tenis, chamarras, pants. Uh-huh. He estado vendiendo porque así como las compro, las tengo. Ya. Así con la ropa, con la bolsa que me dan en Liverpool, así las tengo. Entonces... No me dan lo que costó, pero pues de ahí ha salido. Oye, ¿qué número calzas por ahí? Unos tenis del 6.5. 6.5, 6.5. Ya de eso hablamos después, no te preocupes. Sí. Entonces, hasta ahorita no, pues ahorita es lo único que se ha salvado de que no venda. Ajá. Y que sí tengo deseos. Y si hay algún compañero o atleta que le gusten las motocicletas. Ándale. Estoy vendiendo una motocicleta Chopper. Ajá. Una clásica, es Yamaha Virago. Modelo 87, es 1100. Ya. Una 1100. Pues mira, échate el anuncio de una vez. Y es más, no sé si. La estoy dando en 45 mil pesos. Ajá. A mí me costó. ¿Qué año es? 87. Ya, pero está clásica, está bien. Sí, esa está es bien completa. Está todo lo que lleva cromado, está bien cromadito. Sí, sí, o sea, sí, está bien cuidada. Impecable. La tengo en una recámara, si no me la tengo a la. Si una foto, uh-huh, digo, igual la ponemos. A muchos les gusta andar en las carreras. Se puede encontrar en Facebook, ¿verdad? Sí. Ok. A muchos les gusta andar en las carreras tomando fotos y esa moto Centeno. Está perfecta. Me acuerdo de... Eduardo Centeno. De Centeno, Eduardo que Centeno. Siempre en su moto. Sí. ¿Todavía anda? En las carreras que yo sepa, no. Me lo he encontrado yo por mi casa. Él vive por el rumbo del sur. Por ahí lo llegué a ver algunas veces. Hasta alguna vez llegué y él iba pasando en el carro y se paró. ¡Oh, Ernesto! Ay, me lo pero saludas ya el día que lo veas. Hijos. Como ya no voy a muchas competencias... Sí, no, yo tampoco. Voy a regresar. Pero no. Pero cuando voy, me rifo todavía, ¿eh? Ah, ya. ¿Sigues corriendo, de hecho? Sí. Ok, entonces, bueno, cerrando esta parte. Ajá. ¿Vives tú solo? Okay? Sí. 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 ¿Con alguien sí, más? No, vivo solo. Perdón por meterme en tu vida privada. No, estamos el para eso es, y uno está aquí el punto para es, mira responder. Mira cómo los boxeadores así terminan. Y ojalá, y para que no les pase a muchos muchachos, mira, los de las generaciones nuevas, eso, de estos muchachos. Sí. La fama te hace
de ser de una vida inestable emocionalmente hablando, bien, de pareja. ¿Por qué? Porque la fama te acerca a mujeres, y mujeres hermosas, ¿eh? Ya. No es de que uno sea galán, es la fama. Y mira que a mí fui de la época en que el Canal 11 las televisaba. Y, pero ya en, pues, en tu colonia pasaba. Y en Tlane, sí, pues no faltaba que la vieran en el mercado. Yo vivo cerca del mercado. Sí. Y me veían, y no, pues de allí la fama. Sí. Y, las chicas. Y esa es fue mi inestabilidad emocional, ya, o sea, de pareja. Ya. Yo lo que decía, porque había muchos que me decían, no, Ángel, cálmate, mira, que te vas a acabar. No, no. Yo lo único que solía decir, estoy aprovechando mi momento de gloria. Ya. Por el que estoy pasando, porque a lo mejor después voy a querer y no va a haber. No. Entonces, era eso. Ajá. Y la verdad, muchos me decían que me cuidara, ¿no? Sí. Que, porque, pues, te mina en tu rendimiento deportivo. Yo te puedo decir que a mí no me minó eso. Bueno, y deja igual. Si lo quieres contestar, lo contestas. Y si no, no me siento. Claro, ni nada, que sí. Nos dejarás con, sí, la duda, no, a todos. No. Estoy para, déjame, para los compañeros atletas que nos están viendo, nos, sí, van a ver. Sí, sí, sí. Y, pero igual, Y para si que no les pase a los muchachos. Mira, podemos sacar algo bueno. Sí. Pero si lo quieres contar, sí, lo contestas. Yo alguna vez me enteré que tú vivías en Tlalnepantla. Ajá, bueno, ya. Ajá. Pero las carreras generalmente ya los eran en los domingos y en aquí la Ciudad de, sí, México. Y que pues para no tenerte que venir desde tu casa hasta acá, hasta la ciudad tan temprano, lo que haces es quedarte en algún hotel de por aquí cerca. Sí. Pero no te quedabas solo, estabas, no, acompañado con más de una mujer. Una amiga, sí. ¿Verdad? Sí, digo, efectivamente. Es muchas, si quieres contestar, efectivamente, tu vida íntima, sí, pero bueno. Sí, sí. Ah, y con eso te presentabas a correr en la mañana y ganabas. Sí. Ya, bueno, ya vimos, sí, todo. Sí, 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 sí. Mira, Dios era tan benévolo conmigo. Ya. Que no me minaba, ¿eh? Y yo me maratoneaba toda la noche, créeme. Por aquí, mira, a lo mejor. A lo mejor si tú no tienes relaciones una noche antes con una mujer, bueno. Pero a veces lo que más te afecta es la desvelada. Entonces tú vivías las dos. Sí. Y yo me... Una de esas carreras fue una carrera del ISSSTE. Ajá, la que organizaban, que salían, sí, en las oficinas del ISSSTE. Ajá, en el Monumento a la Revolución. Sí. Dábamos la vuelta al monumento y salía para Reforma. Ajá. Y agarraba Reforma hasta el Chivatito y regresabas al Monumento a la Revolución. Ya. ¿Alguna vez estuvo uno de los grandes duelos ahí con Alejandro con Cruz? Con Alejandro Cruz Maya. Fue el único duelo que... fuimos testigos y aquí, digo, me lo está colaborando. Fue la primera vez que yo, y no lo conocía, y, ajá, lo conocí ya después que lo vi en la lista final del Maratón de Los Ángeles, ya, de 88, ya, que él quedó en sexto. Ajá, ¿de cuándo? 7 de 10. Ajá. Ahí, de los de 10 mexicanos y solamente 3 extranjeros, Mark Blages, que quedó tercero, Gianni Poli, que quedó como sexto de Italia, sí, que había ganado Nueva, sí, York. Y el otro es un puertorriqueño que, sí, ahorita no me acuerdo. Sí, pero creo, fue como el Cruz, mejor, Cruz se apellida. O Castillo, no me acuerdo, no, sí, me acuerdo. Sí, pero el que ha dado 3, el mejor puertorriqueño que ha habido. Que, solo 3. Sí. Los demás mexicanos. Pues mexicanos, ¿no? Incluyendo a Alejandro, Alejandro, a Manuel Vera Canelo, Manuel Vera, Martín Mondragón, Martín Carlos Retis, Carlos Retis, Jesús Filemón Herrera, López. Ajá, Filemón. 7 de 10 mexicanos. Sí. Ajá. Ok, ese día fue cuando allá me dicen en Los Ángeles, oye, ¿tú conoces a Alejandro Cruz? Le digo, no. No, dicen que es de allá del... No, no lo conozco, le digo. Está bien chavo, dice. Sí, sí, y se metió en sexto. Sí. Entonces, vengo de Los Ángeles, corro la de... ¿Liste? La de Liste. Uh-huh. Y me encuentro ahí lo vi. Fue la primera vez que yo lo conocí, viste, en persona, ¿no? A él. Sí. La primera. Y después hubo otra que no corrí contra él. Ese día no corrí. Ajá. Uh-huh. Y ya no lo he vuelto a ver. Ah, sí, una vez él vivía, no sé si todavía, en uno de los condominios de los edificios de allá de Santa Fe. No sé. Ahí sí, tenía, no sé, un departamento, porque... Bueno, ahorita te digo, entonces el día de la carrera. Sí. ¿Llegas tú ese mismo día? Sí, de Los Ángeles. De Los Ángeles. De Los Ángeles. Yo venía en el avión y dan periódicos. Ajá. Y veo el periódico, la carrera del ISSSTE, mañana, 10K, y como ya la había ganado anteriormente, ajá, dije, no, voy a ver si alguien se me inscribe, ¿no? Sí. Si me dan una inscripción, y fui del aeropuerto, me pasé para acá. Ajá. Y sí,
pues me se acordaron de mí, sí, ¿no? Sí, ah, ángel, no, sí, ¿no? Me dan el número, la corro, comienza el calentamiento, andaba calentando con este Jorge Silva de la UNAM. ¿Jorge o Francisco? Francisco Silva. Francisco Silva. Francisco Silva, sí. De la UNAM, que vive, que era de Xochimilco él. Ya. Bueno, y ya me pongo a calentar con él y ahí andábamos. Sí. Y me dice, Angelillo, ¿ya viste quién está allá? Está el Alejandro. Digo, ¿quién? Alejandro Cruz. ¿A dónde? Ay, que volteó y que lo veo. Reebok. Ah, jala. Sí. No. Y sintió la mirada de nosotros y se quedó acá. Ajá. No, le dije a, pues, sobre de él. Sí. Entonces, ya dan la salida, salimos, me pego, lo que nunca, Ajá. Que me le pego a él, y este Silva, Francisco. Igual, ajá. Francisco, salimos a Reforma, agarramos Reforma, Francisco se comienza a quedar, sí. Y él me ve pegado atrás, ajá. Este Alejandro Cruz. ¿Te siente aquí? Me lugar. Siente, y voltea, y me dice, no, yo... Así, ¿qué, cabrón? Ajá. ¿Quieres jalar? ¡Vamos a jalar! Yo creo que se molestó porque me vio pegado. Exacto, con él. Ajá. Y esa está la grabación, ¿eh? Y yo creo que en la grabación se oye en el canal 11, eso. Porque iba a un lado, la del 11 iban cámara. Filmando. Y esa grabación, se ha de oír eso, ¿eh? Debe ser. De cómo me reta, sí. Ajá. Pues no me conocía. Ajá. Agarro, hago esto y ahora sopas, sí, con todo el acelerador a fondo. No se tronó. Sí. Yo termino, la gano, el segundo lugar queda Maximino Ayala, el chaparrito de también ya, de Xochimilco. Sí. Y Alejandro Cruz como en treintiavo. No, tronada, tronada. Sí. Yo hice 29-24. Ya. Aquí traigo la el copia recorte, del periódico. Igual todo eso vamos a ver. Uh-huh. O sea, son anécdotas que tengo. Ajá. Y con qué corredorazo, sé, porque mis respetos para Alejandro Cruz. Exacto. Muy buen corredor, sí, muy buen corredor. Pero una de esas fue que saliste de dormir, bueno, de estar en un hotel en la Ciudad de México y para sí, bajarte a correr. A correr. Ya. Sí, pero no lo hagan, chavos, no es buen ejemplo eso. No a cualquiera eso. Le funciona. Oye, como dices. Bueno, acaba de decirlo. No a cualquiera le funciona, sí. Y no es bueno, porque ahorita yo vivo solo y vivo feliz, definitiva, porque tengo a mis hermanos, tengo así, y mis hijos, sí, que sí, veo y todo. Pero no hay como tener una pareja estable, un matrimonio, que tú llegues a una carrera y llegues con tu esposa, tus hijas y todos juntos. Yo sí convivo con Mada. Convivo como esposo, esposa, y tú verás que a lo mejor hay otra cosa, porque vamos a tomarnos, que a comernos una pizza. Ajá. Que a tomar un café. Que, ¿como familia? Como familia, pero nunca tocamos el tema de volver. Tenemos 19 años de separados. Mi niña, la más chica, tiene 19 años. Ya. Ella tenía 6 meses cuando nos separamos. Ya. Y nunca hemos tomado el de que volver. Ella creo también vive sola. Ya. Yo nunca me he metido en su... Sí. Nada más desde el momento en que nos separamos, jamás interferí. Uh-huh. Seguí pagando el departamento. Se terminó de pagar. Le cedí los derechos a ella. Ya. Nada más diciéndole que el día que alguna de las niñas necesitara un lugar donde vivir, pues que ahí le diera la oportunidad. Exacto. Y así están. ¿Dos hoy, niñas tienes? Dos niñas con ya. Mara. Uh-huh. Sí, una de 22 años, ya. Que acaba de graduarse de matemáticas aplicadas. Uy. En la universidad aquí en la FES Acatlán. Ajá. Se graduó en julio y Dios lindo quiso que entrara a trabajar a Hacienda. Aquí en Constituyentes, aquí por Coajimalpa. Exacto. En esas oficinas está trabajando ahorita mi hija. Qué bueno. No hay más satisfacción esa que tú ves, sí. Que ya se desempeñan, que desarrollan, que van creciendo. Y mi otra hija, la de 19 años, se me adelantó en el maratón. Sí. Me hizo abuelo a los 16 años. Sa. Dejó la prepa, sí. Y bueno, pero... Son decisiones que toma cada quien en ajá. La vida. O sea, ajá. Y pues, me dio un nieto... muy muy bonito, que lo quiero mucho. Ya. Igual a mi hija, y pues vive con su esposo. Ya. Otro chamaco que también acaba de terminar la prepa. Ya. Y pero pues ahorita está trabajando y ya. Y ni modo, ¿no? Sí. Sí, lo bueno es que están juntos, que están bien. Y sí, mira, te digo, y por eso les digo, amigos, compañeros, tus hijas nunca les dio por correr.
No, ¿no? ¿Qué te crees que no? Y son muy delgadas, pues yo delgado y su mamá Mara delgada, pues están bien delgadas ellas. Exacto. Pero ellas me dijeron, no, papá, yo quiero estudiar. Ajá. Ah, bueno. Pues, son decisiones que sí, tengo. Sí, sí. Yo lo menos que tengo es interferir en sus decisiones de ellas. Exacto. Ella, de ellas. Oye, ¿qué comías? ¿Cuál era tu alimentación? Mira, mi alimentación, yo estoy en contra de las dietas. Ajá. Porque una dieta mala... Es que dieta mala, lo relacionas con bajar de peso, sí, no exactamente. Dieta es... mal administrada, ajá, te puede llevar allá arriba con Dios. Ya, sí. Y yo estoy en contra de eso. Yo te como de todo. Ajá. Nada más trato de comer... Sí como carnes rojas, ya, pero en cantidades pequeñas y ya, poca a la semana. Ajá. Como allá una que otra vez las carnitas... Que son y eso ricas, pero en una fiesta y que para no hacer el feo, sí, pues ay, le hago que estoy comiendo y sí me la como, ¿no? Exacto. Pero como mucha verdura, muchas frutas, muchas nueces, muchas ¿siempre pepitas. ¿Comiste eso? Sí, siempre, fuiste, siempre. Sí. Eso sí, mira, yo de las carreras cuando comencé a ganar dinero, uh-huh, lo primero que hacía, comprarme 2 pares de tenis, que eran mis herramientas de trabajo. Ya. Y eso ustedes háganlo, chavos. Hagan ustedes, sus herramientas de trabajo son un buen short para que no te roces, sí, una buena camiseta, uh-huh, y ya el pan si quieres de marca, si no un clon, pero un short, una buena camiseta, es... unos buenos tenis, ajá, por la seguridad de las rodillas. Dependes de eso. Miren, siempre. Yo a mis 61 años que tengo, mis rodillas andan... Acabas de cumplir los 6 de febrero. Sí, 6 de febrero. Sí. 61. Lo que se da mucho en el corredor son los juanetes. A mí de tener tantos años, sí, porque dicen que es por pisar el suelo frío, no es cierto. No. Yo lo vi en Estados Unidos y a mí me lo dijeron, que eso se da muy comúnmente en los atletas. Ya. Eso y el otro, ¿el espolón? El espolón. El espolón. Se da mucho por el impacto. El impacto. Y yo tengo unos juanetes del tamaño del mundo. Ya. Unos juanetes que me hice inmune al dolor. Ya. Pero pasa el tiempo... Y me están afectando más la pisada. Yo ya no piso natural. Cuando yo andaba natural, ni ruido haces. Exacto, ni ruido haces, sí, vas en flotas, el aire, flotas. Flotas. Ahorita, cuando entreno, ya chanqueas. El chanclazo, sí, que hasta pena da. Porque luego, a los pocos que me encuentro, porque pues yo entreno a las 3:30 de la mañana, salgo a entrenar. Sí, sí, sí. Y los pocas gentes que encuentro, pues a veces hasta me da pena porque van caminando y de repente oyen el chanclazo y voltean. Y se espantan. Se espantan. Sí. Se espantan. Sí. Y la verdad no he querido meterme cuchillo porque hay operación. Sí, hay operación. Pero... El espolón te vuelve a salir según esto, ¿no? No sé, sí, creo que yo sí. Yo he ido, pero... Pero no lo he hecho porque a lo mejor después ya ni como ando corriendo ni nada. Ya. Y luego dicen que la rehabilitación, no sé cuántos meses. Fíjate. Y que tienes que tener muchos cuidados que porque te puede caer gangrena. Oy, que no. Entonces, o yo sea, no he querido meterme cuchillo. Ya. Y de veras, yo ya lo más que, o sea, últimamente lo más... En el 2017 hicieron un medio maratón en Naucalpan. Uh-huh. Subida y bajada, bajada y subida. Ajá. Lo ganaron con una 17. Chamaco que lo ganó. ¿Por el nivel, por el nivel de los corredores? Mira, como yo ya no voy a muchas carreras, ajá, no sé ni quién sean los de nivel ahora. Ya, exacto. Yo nada más conozco mucho al muchacho de Naucalpan, a Óscar Crisóstomo. Ajá, no. Que fue el mejor mexicano colocado en el maratón de los del Ciudad de México. Ah, ya. Después de los kenianos. Sí, es cierto. ¿Que inclusive es máster? No. ¿No? No, es libre. Ya. Mira, pero... Él tiene 4 años, creo tiene 37 años. Él tiene 4 años de vida pedestre, o de corredor, yeah, bien, y los tiene que aprovechar. Sí. Ahorita creo está entrenando con Dionisio Cerón. Oh, qué bueno. Con Dionisio Cerón, pero él, donde quiera que va, se mete al podio. Ajá. Entonces, lo que le dije yo la otra vez, mira, Oscar, tú ahorita de las carreras que ganes y ganes un dinero, quiero pensar que tienes un ahorro. Ajá. Uh-huh. Patrocínate, apuéstale a una buena carrera en Estados Unidos. Exacto. Aprovecha tu momento. Ajá. Ya tienes 4 años. Cuando llegues a 40, comienza así. Exacto. Porque yo todavía a los 38 años te hacía 29. Todavía corrías con buen nivel. Y que hasta llegaron a pensar que podía llegar a máster y iba a ser de los buenos. Ajá. Pero yo cuando llegué a los 40 comencé a ver el nivel así. Ajá. Sí, termina. Debe ser, sí, pues es que es una entonces consecuencia yo, natural. Entonces yo le digo a Crisóstomo que le apueste a una buena carrera. Ajá. Y que si él la pega, ya no va a necesitar
de apostarle él. Exacto. Ya los van a llegar los promotores y le van a dar hasta por presentarse a correr. Exacto, solamente. Ajá. Y le van a pagar su vuelo y sus viáticos, todo. Y las marcas llegan ahí. Ajá. Entonces, le digo, no esperes. A lo mejor Dionisio puede conseguirle un... Ajá. Pero es de ya. Promotor. Es de ya porque tiene el nivel. Sí. Tiene el nivel. Yo lo veo correr y corre muy bien el muchacho. Pero se le está pasando. Sí. Tiene 36 años. Sí, no, tiene que ser lo último. Entonces, si no la apuestas, de pues hecho, ya. Yo ahora que estuve en Naucalpan, siempre traté de ayudarlo, de conseguirle una beca o algo. Pero hay gentes nocivas siempre dentro del equipo. Y eso fue lo que no permitió. Mas sin embargo, yo todavía en el 2017 traté de conseguirle una beca. Y en lugar de darle la beca a él, que él por méritos, como naucalpense, la merecía, se la dieron a José, el señor José, uno que organiza la de Río Hondo. José González. Ajá. ¿Todavía la organiza? Porque esa sí, pues es no sé qué edición. Y van a dar varo, en todas las categorías. Esa ruta tiene así es una para marzo. Donde pasas un río y el tren. Sí. Son 7 kilómetros y medio. Ajá. Y no sé qué edición sea. No recuerdo, pero ya son muchas. Sí, muchas, yo me acuerdo. Muchas. Y van a dar en todas las categorías dinero. Ajá. Y es en marzo. Sí, chavos, cierto, sí. Métanse a las redes, está por las redes la convocatoria. Inscripciones son gratuitas y es libre para todos los para todo el corredor que llegue, porque han tomado en Naucalpan una política de que para puros naucalpenses las carreras, por ejemplo la del pavo. Ajá, que hacían antes. Yo nunca pude quitarles esa idea. Oye, hoy ¿qué haces? Bueno, ¿tú qué estudiaste? Soy técnico en educación física y organización deportiva y preparación físico y físico-atlética de atletas de alto rendimiento. Ya. ¿Y ya qué te dedicas hoy? Ahorita estoy en stand-by. Ya. ¿En alguna oficina de gobierno? ¿Estás en siempre la banca? Estoy en la banca. Uh-huh. Ahorita yo espero platicar con el presidente. ¿Estás desde cuándo en la banca? ¿A raíz del cambio de gobierno? Sí, o ya? Sí, de esta administración pasada. Sí. Vino el cambio, traen equipo y yo ya ahí llevaba 17 años. Oye, ¿no te cuenta eso para una jubilación o algo así? ¿Todo ese antecedente? Sí, mira, de hecho yo ya... Digo, porque igual como dices, el cuerpo de repente ya no... Yo ya he querido meterla, pero por seis recibos que no tengo, ese ha sido el motivo por el cual me traen vueltas, ya me aburrí y ya no he ido. No hay un sistema, hubo un tiempo en el que todo lo sistematizaron. Y a lo mejor tu recibo es de antes, pero no sé tu papel. Mira, ahorita te piden los 3 últimos años de cotizaciones. Ya. Pero eso sí deberás tenerlos, y si no. Sí, pero sistema, mira, en la administración pasada yo entré. Sí. Me recontrataron y yo esperaba pensionarme con esos 3 años. Ya. Pero no fue así. A mí me tronaron al año. 6 meses después ya. De la administración. Sí. No se llegaron los 3 que yo quería. Exacto. Estaba de director Gonzalo Farfán Infante. Ajá. Que era jugador del América. Sí. Él era el director y pues ya sabes, ¿no? Te la manejan que por cuestión está pasando por fuerte crisis económica el municipio, exacto, y se ve una necesidad de cortar gente. Sí. No era eso. Ajá. Fue otra cosa. Ya. Y de ahí, a raíz de ahí, pues ya a veces con 61 años no encuentras trabajo. No, ya no. Pero te digo, si no. El hecho es de que. ¿Para tu jubilación? O igual no sé, en otro puesto, en algún lugar. Mira, ahorita yo espero hablar con el presidente de Tlalnepantla, con Raciel Pérez Cruz, el licenciado Raciel Pérez Cruz, que es el presidente de Tlalnepantla, y pues pedirle la oportunidad, ¿no? Ajá. Que pues yo soy de los atletas o de los deportistas destacados de Tlalnepantla que nunca me han dado, ha hecho justicia. En alguna vez me hizo justicia el presidente Alfonso Olvera Reyes, allá en los 80s, en el 84 estuve trabajando en Tlane también. Ya. Y es el único de ahí. ¿Y de ahí siempre has estado trabajas en el gobierno? Sí. Desde entonces. Sí, en Reforma Agraria, en Atizapán, en Naucalpan. Ajá. El hecho es de que
Sí, por edad y por años cotizados, sí entro en la pensión. La pensión, ya. Sí, sí entro. Pero por unos recibos no he podido. Uh-huh. Y pues voy a tratar de ver algún buen abogado. Que te los consiga. Sí, a ver volver si... a encontrarlos. Sí. No, pues yo tengo muchos recibos, pero son 6 los que me faltan. Y esos los tienen que tener en recursos humanos. Seguramente. Y he ido y me traen vueltas y vueltas y... No, es un burocratismo tremendo. Sí. Hoy sigues corriendo. Sí. Entrenando. En forma o uh-huh. ¿sí? Sí, mira. Yo si algo tengo, traigo esa política que me dieron en la escuela en Los Ángeles. Uh-huh. De que termináramos con el entrenador, esa época de entrenadores gorditos. Exacto, ajá. Gorditos con la gorrita, el silbatito y la tabla, ajá, y dando las órdenes. Sí, nada más. Ajá. No, dice, déjenlo a la historia, manténganse en forma mientras Dios les dé la oportunidad, manténganse en forma, que sus alumnos sean ejemplo de sus alumnos. Que uno que otro entrenamiento lo hagan al lado de los alumnos, que ellos se den cuenta, ajá, que sí lo hicieron ustedes y que saben de lo que estás poniendo, de lo que se siente y de lo que haber estudiado. Y el por qué está poniendo esa carga. Ajá. Dice, porque hay profesores que están, pues, en su juventud fueron atletas y todo, y las cargas son tan fuertes a veces, que cuando lo ven, y se dejaron, ya después dejaron el deporte, vino la obesidad y eso, y las cargas que le están poniendo a los muchachos, a sus alumnos, son tan fuertes, que no le dicen al coach o al entrenador, pero entre ellos dicen, no, el profesor está bien gordo, a lo mejor en su vida ni hizo eso y no sabe lo que se siente, nos está poniendo unas tranquisas. Y cuando ustedes están en forma y hacen uno que otro entrenamiento al lado de ellos, dicen, ay, son ejemplo, sean de esos. Ajá. Y de ahí se me quedó, ¿no? Qué buena plática nos dieron ese día. Sí. Y de ahí se me ha quedado, ¿eh? De ahí se me ha quedado, más por eso, ajá, porque sé que mi trabajo siempre va a estar en la organización deportiva, en la preparación física, en la preparación. Entonces, yo quiero ser ejemplo, uh-huh, ejemplo de ellos, por eso me mantengo en forma. En forma. Y sí, entreno, me gusta la adrenalina de los entrenamientos fuertes. Sí. Y cuando eso tengo... Eso no lo has perdido, ¿no? Esa eso parte, no, no lo he perdido, no lo he, ajá, perdido. Y tengo eso de que cuando me dan ganas de ir a una carrera, voy. Acabas de correr, mira, 18-13 en 5 kilómetros. Ajá. Allí en el 5, en el Tesosomo, en la que trae ahorita, no sé si todavía la estén haciendo, pero la estaban haciendo en todas las delegaciones, uh-huh, en todas las alcaldías. Ponte pila, 5K. Es un programa muy bueno, ¿eh? Ese día corrieron más de 8,500 personas. Fíjate, eso es padre. El hecho es de que mi hija, la que se acaba de graduar, no me había visto nunca correr. La había llevado chiquita. Pero pues no se acuerda. En la carriola. Ajá. Y en la carriola. Sí. Que estoy por regalarle una foto porque no se las he enseñado. y ese deja día. Que la vean en el programa ese. Ese día me vio, ¿recuerdas un juez que en las de pista, un güerito? ¿O Ricardo Ramírez? Ajá. Sí. Él me reconoció. Sí. Y me dio tanto gusto. Yo tenía años que no lo veía. Y mira, el tipo se ve igual. Ajá, peinado. Sí, bien vestido. Bien, con su saco. Su saco. Sí. Ay, el Ricardo bien, Ramírez. Viene a la orden. Ricardo Ramírez Mena. Profe, por ahí si ves esto, sí, un saludote. Fíjate que me hizo un reconocimiento y mi hija hasta se le salieron las lágrimas. En el micrófono estuve. Sí, yo estuve en el micrófono compartiendo con él. Cuando él me vio. Oye, dice Ángeles, no, ¿cómo no? Si yo me acuerdo que te fuiste al mundial de en la carrera del Heraldo, en las de ovaciones, en las de ovaciones, en Congreso, en el Santiago Nakazawa. Nakazawa, él era el juezazo, un juezazo, sí. ¿Eh? Siempre llegó a la calle también a juezar mucho, pero él como que era más pista. Él anda en este programa. Ah, mira. De hecho, no había categorías, es una sola categoría, ¿no? Ya. Es que el programa es. Bueno, no es como... Es para ejercitar a toda la gente, sí es distinto. Muy bueno. Pero lo agarran competitivo. Bueno. Lo ganaron los Caltenco. Ah, ya. Sí, los has oído, ¿ah? Son de Escaposalco. Sí. Caltenco, son los hermanos. Igual que tú, ya no ando mucho en... Andan muy bien los chamacos. Sí. Bien, bien. Entonces, en lo que cabe, la porque ocasión. Yo pensé que iban a ser abajo de 15, hicieron 15.38. Ah, que no es malo, pero para no tu es malo, época, pero, pues mira. Sí, pues ve aquí. Sí, aquí están. Ve ahí.
¿Cuántos 14, había 27, de 27, 14, 33, 14, 35, 14, 40. Oh, ninguno abajo. Ninguno arriba de 15. No, no, ahí están los más. Creo que hay un 14,59. Entonces, es el más lento, el 94. Yo hice 18. Pero ve este dato. ¿Cómo es de 14, 14, 14, 14, y el último que está aquí, 94, ya es arriba? O sea, ve esa tendencia. Sí, ¿no? Pero es tercer lugar de esa edición. Tercero. Sí, quedó en tercero, no son puros primeros. No son primeros, no. Ya, sí es cierto. Por ejemplo, yo la gané en el 90 con 14,35, pero fui primer lugar. Ajá. Y Rafael Cepeda me rompe el récord en el 91 con 14,27, sí. Y segundo lugar en el 90, en el 91 con Maximino Ayala con 14,33. Son las mejores marcas, sí. Uh-huh. Sí, no había visto esta parte. Creo que eran puros primeros. No sé, hay un gasto, un cuarto. Sí. Pero ve, por ejemplo. Sí, sí, sí. Por eso eran carrerones, ve los lugares y qué tiempos. Qué tiempos. Por eso dices hoy ganar con 15 y algo. Pues, uh-huh. Sí. No es malo, pero. Entonces, pues. Yo siento que mi 18-13, que es. Es el último este. El más reciente es. Porque en Arboledas gano la categoría. En el 5K el año pasado. ¿Qué es cuando te invita? Ah, está. Sí, me invitan especial porque yo fui ganador. De las primeras dos ediciones de Arboledas. Ya. Creo esta, ¿qué fue ediciones? No sé. La treintiava, ¿no? Es que tiene otro nombre ya este. Treinta. Treinta edición, 30. Sí. Sí. Entonces me invitaron especial por haber sido el ganador de las dos primeras ediciones. Y yo. Es el chip ahora. Pero esta vez no sé si ya tiene varias veces, porque ya tenía de rato que no iba. Ajá. Te no buscaron si, y te encontraron, sí, y fuiste. Sí, y no sé si ya tienen varios años, o uno o dos, haciendo 5 y 10. No sé, debe tener poco. Algunas carreras optaron por eso, algunos maratones. Ajá. También hacen. Sí, pues agarraron la forma americana. Porque en Estados Unidos fue cuando comenzó a ponerle 5K, 10K y 5 y 10K y eso. Exacto. Entonces, yo corrí en los 5, se juntaron cerca de 1,000 corredores. Ya. Y general quedé en 15º y ahí está el tiempo, 19. ¿Atrás? Sí, gané la categoría de 60 a 64 años con 19. 19-40. Ajá. 11º lugar, tercer veterano. Ajá. Fecha 4 de julio. Mira. Del 19, el año pasado. Uh-huh. Y la hace Dávila, era la que hacía Enrique Aquino. Ajá, Enrique, cuando Revista Corredores. Ajá. También llegó a hacerla. Ajá. Sí, muy buenas, muy buenas. Para mí, el señor Enrique Aquino fue el pionero de las grandes carreras pedestres en México. El presidente con Revista Corredores. Ajá. Ah, bueno, él después, sí. Aquí lo dijo, después de que termina su vida deportiva, se dedica a organizar carreras y es cuando después entra. Sí, él evolucionó las organizaciones. Ajá. Tanto en nivel competitivo como en logística, o sea. Ajá. Esas carreras tenían esas dos partes. Sí, 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 muy buenas organizaciones, sí. Nivel que te sentías en Estados Unidos, ¿eh? Pues o en Europa. Ser, porque los o en Europa. Aquí, corrían allá. Sí. Y la forma, los arcos de llegada, toda la logística muy muy profesional. Exacto. Muy profesional. Sí, muy padre. Sí, empezó, sí. A tener ya, a subir el nivel de las. Sí, de algo le sirvió su experiencia internacional. Exacto. Todo, una carrera muy planeada. Por ejemplo, tú decías, a lo mejor te faltó esa parte, él tuvo esa parte. Yo, de hecho, por ciclos. Estoy por, me voy a sacar la espina en Tlane, a hacer una carrera que deje huella. Ajá. Algo como lo que yo vi en Europa, como lo que yo. Exacto. Vi allá en el Oriente, allá en Japón. Ajá. Aquí en Estados Unidos. Ajá. Algo así. ¿Cuántos países visitaste ahorita que mencionas? Como unos 25 países. De eso. Sí, gracias a las piernas, ¿eh? Gracias, sí. Japón, sí. Entre ellos, Japón. Entonces, uh-huh. Moscú. Moscú, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil. Ya. Corea. Ajá. Oh, pues mira. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy contento como persona, como deportista, porque. Como deportista, porque hice algo de lo que yo quería y llegué. Uh-huh. A algo de lo que yo quería. Yo sí, en algún momento quise ser olímpico, como todos. Como todos. Como. Ajá. Todos. Pero llegó el momento de las carreras de otra. Dinero y eso, para mí fue eso. Para. Ajá. Mí fue eso porque me desligué de la pista. Ajá. Me desligué de la pista.
Porque las pistas deja las medallas. Exacto. Y cuando igual una participación olímpica o una medalla olímpica te hubiera dado a lo mejor una medalla extra. Olímpica te da el porvenir de tu vida. ¿Verdad? Ajá. Sí, te abre las puertas. Uh-huh. Y las carreras te dan el presente en cada momento. Ajá, ajá. Uh-huh. Sí, y yo espero que a las nuevas generaciones no les pase no eso. Les pase. Por eso les digo, sean corredores de pista. Ajá. La pista es bien bonita, la pista te da a conocer a nivel mundial. Exacto. Las marcas se dan en la pista. Por eso se dice 10K y 10,000 metros 10, planos. 10,000 metros planos y con un mero tecnicismo. Porque en la K es en la calle. Y la pista es la pista y la pista está bien medida. Son 400 metros planos. Que hay una que otra medida, hay una que otra pista que a lo mejor no está bien medida, uh-huh. ¿no? Pero las grandes pistas en el mundo son 400 metros. 400 metros. Okay. Por eso cuando vas a un evento internacional, ajá. te piden el certificado de tiempo. Ya. No, ¿en qué carrera le dices? No, pues en una de 10 kilómetros de calle, allá en México. No, 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 no. Sí. Necesitamos un papel de una de pista, de pista. Ese es el que, y a lo mejor hasta avalada o certificado, ajá. reconocida. Por ejemplo, algo. Ir a Monza te piden marca. Sí, no cualquiera. Ajá, yo entré por las marcas que tengo colegiales. Ya. Sí, se te da el boleto. También en alguna ocasión. ¿Y Monza corrías y corrías el Invitational? Ajá. Sí, con Monza corría el Invitational, tengo mi placa, segundo sí. lugar el 5013-29. Ya. Que en esa ocasión también estaba en las gradas, creo que el Pinolillo. Ajá, Germán Silva y Rodolfo Gómez. Estuvieron, yo recuerdo que estuvieron. ¿No corrieron ellos o nada más fueron a ver? No sé si corrieron la otra, pero ese día no corrieron. No. Y y tengo mi placa que dice no sé cuántas estrellas olímpicas han pasado. ¿Por ahí? Hasta esa edición habían pasado por los relevos de Monza. Exacto. Sí, tengo mi placa que te dan. Ahí alguna vez hasta estuvo Carluis. Carluis, no, todos los olímpicos, ahí lo dicen las placas. Exacto. En la placa lo dice. El hijo del viento. Dice segundo lugar Invitational. Ajá. Monza, California, San Antonio. Oye, esta parte a mí no me gusta porque es cuando casi estamos por terminar. A ver. ¿Quieres comentar algo más? ¿Quieres decir algo que no se nos haya...? Digo, el guión tú le das vida, aquí lo teníamos, una base, pero realmente tú eres el que le dio la vida a esto. ¿Qué te gustaría comentar como para cerrar esto? Antes de agradecerte haberte dado el tiempo. Hicimos hace un mes la cita, ¿no? Yo estoy bien agradecido con ustedes. Por hacer este tipo de pláticas o de entrevistas, porque podemos ser la punta de lanza y el ejemplo de las nuevas generaciones, la motivación de las nuevas generaciones. Exacto. Que ahorita en México está haciendo mucha falta eso. Uh-huh. Y ojalá y ustedes lo sigan haciendo y hagan simposium e invitan a corredores destacados que den pláticas y que se invite a se haga una convocatoria abierta para todo el corredor que quiera ir y vean cómo se hicieron o cómo pueden, qué pueden hacer para llegar a niveles internacionales. Exacto. O sea, hace mucha falta lo que no eso. Y lo que sí, hoy lo vimos. Regresar muchos eventos que ya no se hacen. Ajá. Sobre todo los de pista. Sí, de pista. Por ejemplo, no sé, yo ya no tiene mucho tiempo que no voy a la temporada de pista. Ajá. No sé si haga el Samuel Alvarado, el Samuel Molina Celis, de Campo Traviesa. Campo Traviesa. El Molina Celis en CEU, el Santiago Nacazagua. Los relevos del ESEP. Los relevos del ESEP, el Wilfrido Massieu, los de el Entre Luces allá en el Palillo Martínez. Exacto. O sea, invitar a las escuelas, que el gobierno se dé a la tarea de contratar a exdeportistas, y digo exdeportistas, en todas las áreas del deporte, en todas las ramas, en fútbol, básquetbol, que los manden a dar clases, que los manden a entrenar a las escuelas, a enseñarles la técnica, todo. O sea, esa tarea se le corresponde al gobierno, en este caso a la señorita Ana Gabriela Guevara, que ella sufrió también el... Esos años también sufrió del no apoyo. Ajá.
Yo nunca me he quejado de que no me apoyaron porque a lo mejor no me supe acercar a las autoridades. Uh-huh. Eso es lo que no vemos a veces muchos corredores o atletas o deportistas, de que decimos, no, es que a mí nunca me apoyaron, pero es que a lo mejor nunca nos acercamos. Exacto. Yo fui una de esos casos. Uh-huh. Yo nunca. A mí hubo quien me decía cuando ganaba las selectivas, ve, lleva el periódico al municipio. El municipio tiene que tener un presupuesto para apoyo a deportistas destacados. Uh-huh. No, yo no voy. Uh-huh. O sea, no se me dio. Sí. Pero tienen que hacerlo. Si hay un presupuesto, que lo usen, que no se les quede a otras terceras gentes. Oye, a la Federación Mexicana de Atletismo, ahora tiene otro nombre, pero ¿no fuiste nunca? Nunca fui. Quien me ayudó a entrar al Comité Olímpico fue Juan Hernández. Pero la federación en sí nunca fuiste, a pesar de que te quitaban tus 14%. No, nunca fui. 7%. Nunca fui. No. A mí siempre me quitaron el 7%. Sí. Y que en alguna ocasión les protesté, ¿no? Le digo, pero es que la federación nunca se... ni siquiera nos da una camiseta. Ya. O sea, pero en fin, fue una ocasión en que les discutí. Sí. Pero ya... ahí no, y ojalá y... Y mira, también qué buena pregunta me haces sobre la Federación Mexicana de Atletismo. Yo no le quito el mérito a todos los que han estado. Uh-huh. No les quito el mérito, sus méritos tendrán para haber tenido el cargo. Exacto. Pero ojalá y se apoye ya más al atleta, porque ahorita se necesita. Porque ahorita se necesita para sacar nuevas generaciones, de que se vean en el extranjero los mexicanos. Uh-huh. Antes era potencia mundial. Sí. Y ahorita ya, pues ya comienza, ¿no? Comienza de nuevo. Ahí a querer salir. Trabajando. Querer salir, ya, sí. Ya se vieron dos, tres, que van mis felicitaciones para esos corredores. Uh-huh. No los conozco, pero de antemano, sí. Hermanos, un abrazo y un saludo afectuoso de su compañero atleta, amigo y hermano, Ángel Hernández. Sigan echando ganas, busquen tratar de, si no tienen apoyo aquí, salgan detrás de nuestras fronteras, búsquense un patrocinador. Yo he visto ahorita, por ejemplo, los muchachos que corrieron el medio maratón de Guadalajara, 1-2. Ajá. Ellos están ya Juan Luis, en tercero. Ajá. ¿Y 1-2? Ellos están para ahorita. Si Juan Luis todavía tiene unos 5 años todavía de vida, bien, yeah. bien. Pues le viene ahorita, digo, la Olimpiada y viene. Y para los nuevos muchachos, estos que. Los de Gondi. Debe haber otros grupos, sí. También, pero a lo mejor ellos son los que nuestra referencia. Donde ahorita. He visto ahorita que han estado haciendo muchas carreras de buen nivel es en Tijuana, Baja California. Ya. Yeah. En Tijuana, Baja California han estado pasando por las redes. Ya. Yeah. Carreras donde les han ganado los muchachos mexicanos a los kenianos. Ajá. Y mira que Tijuana pues está bien cerca de San Diego. Estados Unidos, y en San Diego hacen unas carrerísimas, ajá. Hay muy buen nivel en San Diego, California. Ajá. Entonces, sí, a la federación yo le pediría que viera más por los muchachos, que los apoyen, uh-huh. que vean sus carencias, que si el muchacho no tiene para sus camiones, para sus vitaminas, para su uh-huh. alimentación o eso, pues le busquen una beca con alguna marca patrocinadora, que ellos se den a la tarea de buscarles marcas, ellos exacto. tienen el contacto. Exacto. A veces, si hay apoyo, te digo, nada más igual el apoyo de ellos y que se acerquen. No, mira, ahí está la fórmula. Porque igual a lo mejor no. Ahora el muchacho que vean que corre bien la pista, apóyenlo con una beca para que él no se salga a ganar dinero a las carreras pedestres. No tengo que les den la oportunidad. Que les den la oportunidad de correr una pedestre, pero allá una vez al mes, cada dos meses. Cada no cada 8 días, como muchos corredores y un servidor lo hacíamos. Ajá. Yo por eso me salí de la pista, porque me absorbió el dinero. Ajá. De las carreras que ganaba. Ajá. A mí me absorbió eso y eso fue. Pues. Ahí está el mensaje. Y lo bonito de esto que pues tengo mis logros en pista. También. Y que el que sabe del Santiago Nakazawa, cuando se hacía en el Comité Olímpico, ajá. era el Santiago Nakazawa. Ya cuando lo sacaron a provincia ya no fue igual. Ya. Ya no fue igual. Ya no era el mismo nivel que venía al Comité Olímpico. El mismo campeonato venía nacional, Rusia, venía no. Alemania, venía sí. España, venía Japón, venían ajá. los cubanos, los puertorriqueños. Ya cuando se fue a la provincia ya no... Ya no fue igual. Ya no fue igual. Ya. No fue igual.
Ok, Ángel, pues mira, no, fue un placer haber estado igualmente aquí contigo, haberte visto, haber sido testigo de muchas cosas y algunos chismecillos por ahí, pero sí. Igual que qué bueno que pues tengamos el gusto de habernos vuelto a ver. Sí, no, pues para mí es un gusto enorme presentarme y darme a conocer y que me conozcan que las nuevas generaciones, la generación que está pasando ahorita en estos momentos. Algunos corredores yo he platicado con ellos, pero a veces no creen, a veces ajá, se quedan incrédulos porque quieren ver a un hombrezote y sí, así alto y no, la mayoría de esos años éramos bajitos de estatura, ajá, delgados. Habíamos muchos delgados. Pues tú también tienes bastante en forma. Y por esto a medio pues lo van a ver y van a creer algo de lo que yo les platicaba. Exacto. Ok, Ángel, pues te agradezco muchísimo. Y sí, Ernesto, mucho, de veras, de todo corazón, te doy las gracias por haberme dado este espacio. Tú te lo ganaste. Platicar, o sea, con aquí, las nuevas generaciones, porque estoy platicando con las con nuevas. Con ellos. Me estás dando la oportunidad de hablar con las nuevas generaciones, ellos, con los nuevos atletas, uh-huh, con los papás de esas generaciones, que a lo mejor, y algún papás ya se acordó de mí. Ajá, seguramente. Sí, seguramente ahorita muchos que no se acordaban de mí. Sí. Me volvieron a ver. Empiezan a escribir, yo corrí con él. Y a lo mejor hasta algunos decir, yo me lo chequé. Sí. Y es válido, sí, da gusto, ¿no? Sí. Fíjate que en alguna ocasión no soporté el que me hayan derrotado. Sí. Gerardo Araiza Delgadillo, este muchacho. Ah, de los que nunca les ganaste, a ver, ¿a quién? Digo, ya estamos del último. A ver, en los que nunca les gané. Nunca les gané hasta que dices, sí, este sí, nunca. Uno de ellos, el Halcón Tarasco, de Tocumbo, Michoacán. No es de Tocumbo, ya nos dijo. Ah, ¿ya? No es de Tocumbo, pues él era de Decía. No, pero lo que pasa es que dice que en el Tocumbo iba a la escuela. Ah, bueno. Ok. Otro de ellos, Mauricio González, que estuve a punto, y pero era un hombrezote. Bueno, pero no digo que por eso, ¿no? Sí, no, no. Los tuvo más grandes. Sí, exacto. Los tuvo más grandes que yo. Ajá, ¿quién más? A Rafa Cepeda sí lo cuchiplanché. Sí, sí, en la primera carrera, no sé si te recordarás, no fue New Balance, Bosques de las Lomas. Antes, la primera. Ajá. Y no fueron 15 kilómetros. ¿Cuántos fueron? Fueron 10. Y la hizo Aquino. La del Bosques de las Lomas que arrancaba. Sí, que sí, era, sí, sí. Después fue. Luego fue New Balance y luego Bosques de las Lomas. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. La primera no. Fue Donay 10K. Y un servidor la ganó. Ya. Y Enrique Aquino, si estás ahí presente viéndome, diles que eso fue, que eso pasó. Ahí me cuchiplanché. Ahí me cuchiplanché a Rafita Cepeda. Ya. Y yo creo que sus inicios. Ajá. Y la última vez que vi a Hilarión Álvarez de Guanajuato. Ya. Ajá. Él en el cierre lo hice añicos. Sí. ¿Verdad, Hilario? Si me estás viendo, sí, un saludo y un aplauso. Sí. Mira, otro que no. Pero bueno, los que. Los que no. Ajá. A Martín Pitayo sí. A Barreto también. Ya. Yeah. A Alejandro Cruz también. Dale. A Arturo Barrios también. Sí. A Rodolfo Gómez en una ocasión. Ya. Yeah. A José Gómez. Pero bueno, ya vimos a los que sí les ganaron, esos los que no, y a los que no. A los que no, pues estoy diciendo que esos. Ah, ok, al Rodolfo nunca. Sí. No, a Rodolfo sí en una ocasión. Ah, a los que no, a José Gómez. Oh, Rodolfo, José Gómez Cervantes. No, a Gerardo Alcalá sí en España. A Retis también. A Martín igual. A Abundio igual. No, a Jorge Frías también, la de las Iztacalas. Ya. ¿Aquí más? No, pues realmente poco. Pero como se encontraban ahí todos, fueron pocos, ¿eh? Momento en el que ganaba uno y mañana ganaba. Mira, que ellos son testigos, ¿eh? Ellos son testigos. Sí. Que por eso decimos, nosotros nos forjamos como verdaderos forjados, ¿eh? Ajá. Porque en todas las carreras estaba la perrada, la crema innata de esa época. Okay. No había carrera en que no hubiera élites, como se dice ahora. No, eran verdaderas batallas. Ajá. Y yo decía, aquí los va a ganar el que los tenga más grandes. Y mira. Y hay mucho que ganar y poco que perder. Si gano, mis bonos van a subir a lo más alto del Olimpo. Y si pierdo, pues nadie me lo va a criticar porque estoy perdiendo ante los de veras, con los mejores. Sí. Por eso, chavos,
Siempre hay que estar donde están los mejores. Eso te va a dar más. Eso te va a dar más nivel. Y si les ganas, ya subiste al Olimpo. Nada más lo duro va a ser mantenerse. Ese va a ser. También, pero eso ya está en el carácter que se forjen ustedes como deportistas, como atletas. De decir, no, yo ya llegué y me voy a mantener. Exacto. Sí. Yo les digo, yo entrenaba siempre, entrené solo, solo. Y el que entrena solo muchas veces no llega. Ajá. Porque el que entrena con lobos, aullar se enseña. Uh-huh. Y la verdad yo fui muy despegado. No sé, no era antisocial, no era así. Porque yo llegaba y lo saludaba y todo, uh-huh. Y comenzaba a calentar yo solo. Uh-huh. Y todos los élites en ese tiempo, los perros, se juntaban a calentar. Sí, y ahí. Sí, sí. Y yo no, yo solo. Uh-huh. Pero no fue por no querer, sino pues así era mi forma de ser, mi carácter. Y mira, no fue mi nivel, no fue lo máximo. Pero sí me di a conocer, o sea, uh-huh. Sí me conocen los grandes corredores. Te reconocen. Sí. Uh-huh. Y pues con eso se queda uno, ¿no? Al final. Por eso yo pongo. Lo que te llevas. Éramos tantos, algunos con más logros que otros, uh-huh. Pero todos éramos buenos. Exacto. Por eso yo lo pongo ahí en las redes así. Porque así era. Si te quieren buscar, para decir que andas vendiendo tus cosas, en las redes te encuentran como uh-huh. Ángel Hernández. Ángel Hernández, sí. Ok. Sale, Ángel, pues mira, fue un placer haber estado aquí contigo. Igualmente. Igual me da tanto gusto estar aquí con ustedes, que quisiera que nunca terminara la plática y podría nunca terminar, pero digo... No, pues ya cuando tú con todo lo que hemos contado... Cuando tú te comunicaste conmigo, luego, no, dije, ya cuando me dijiste, no, pues cómo no, sí. Yo te recuerdo mucho, ¿eh? Ajá. Mucho nos veíamos cada 8 días. Mucho y a los de jueces Progreso, ¿cómo se llaman? Progreso los Deportivo, los de Isidro, que llamamos. De Isidro, ándale, igual, al señor Isidro, a sus hijos. Roberto Ruiz Fragoso, ajá. Roberto, no, sí, todos ellos. Sus hijos, Selene, Ulises, al Charro Roberto, González, que ya murió, ¿te acuerdas? También, ya murió el Charro González. Sí, yo lo tengo en una Leopoldo. Foto cuando gané la carrera del Peñón de los Baños, carrerón que era, también. La que organizaba el 29, Chato, ¿no? ¿Qué? 29-32, rompí el récord de de esa carrera, no sé si lo volvieron a romper, no sé. Pero yo lo rompí. Ajá. Diría, ahí tengo la foto de llegada, no, yo tengo muchas fotos donde estoy así, seco de la boca, del esfuerzo, es el esfuerzo, y de que no me hidrataba. Ajá. Y pues era tu estilo, que a fin de cuentas ya ves que el maratón sí note. Sí, no me dio resultado, pero en el medio maratón y las 15K y esas. Ahí sí. Y pues mis tiempos en medio maratón no se dicen malos, ¿no? No, uh-huh. Pero no son buenos. Y esa es la medalla que nos dieron en Moscú. Cuando fue. Quiero pensar que también Enrique Aquino casi Enrique es algo tiene similar, uno ¿no? De los Juegos Olímpicos, ajá. Sí. Porque nos dijeron que era algo así parecido a lo sí, de que mire, los principales lugares de, ajá. Esta le saco igual una foto, ajá. Para que se vea más, porque desde ahí no se alcanza. Ok, Ángel, pues muchísimas gracias, y gracias por los recuerdos, y gracias por los triunfos, y gracias por este encuentro con la historia. Sí. ¿No? Esta cita que nos hicimos y tú nos la vienes a relatar. No, yo espero que ustedes que están dando la tarea de hacer esto, hagan una reunión. Y traten de reunir a la crema innata de esa época. Pues y esta es la idea aquí, reunirnos en un material y que ellos cuenten la historia. Y donde estemos todos los que estamos. Ojalá. O todavía. Sería maravilloso. Vale la pena. Y pues sí, si hay que poner una cuota, la ponemos, no hay problema. Y a correr. Uh-huh. Que estén pues la todos, idea no es mala, imagínate, ve. O sea, lo citamos y... El que ¿Tú vaya, sí te que chutaste vaya. El maratón del 84? Lo vi, sí. Vi. De ahí vamos a sacar algunas escenas uh-huh. Para esto. Salud. Ok. Ok, pues esto fue estoycorriendo.com. Ya vieron cómo aquí solo hablamos de carreras y de uno que otro chismecito. Sí. Hasta pronto. Espérame. Antes, esta es tuya. Gracias. Llévatela como un recuerdo. Gracias. No tomamos café, gracias, pero si hubieras tomado café, yo la lavo y te la llevas. De todo y soy cafetero, ¿eh? Sí. Diario me echo mi café en la mañana. Café, sí. Y en la oficina fue donde llegué. Cuando llegué a la oficina, bueno, no siempre. Ya cuando llegué a trabajar a la oficina de Atizapán, el director me invitaba a la taza de té
De té o de café, y me decidía por el café. Ajá. Y de ahí no se me ha quitado, me he hecho mi taza diaria. Pues mire, tienes hora que regreses a trabajar a tu gracias. Oficina. Ahí está la... Te pido una foto, el día que vuelvas te invito a que me mandes una foto. Ok. ¿Sale? Para darme el gusto de que ya estás trabajando. Uh-huh. Que me dé la... Pues el gusto de que, digo, andar sin chamba es crítico. Ahorita yo esperaba salir a... Yo esperaba vender mi moto. Ya. Para actualizar la visa. Porque yo tengo la que era del sello de visa indefinido. Pero de la esperan ya después. Pero creo años. Que esa la dan de 10. Me dicen ahora que las dan de 10. Ya no me va a servir. Las indefinidas. Ah, igual te sirve como antecedente. Sí, a mí me dijo un señor del municipio. Dice, no, el que está sacando las pasaportes me dijo, no te preocupes, yo te saco la cita, dice. Ah, ya. Y te va a servir mucho tu visa de que tenías. Porque ahí tengo la fecha del 99, cuando fui la última vez. Sí. Que me fui en bicicleta desde aquí, llegué a ganar la carrera a McAllen. Ajá. Ese día me la cancelaron. Ya. Y ahí dice. Ya. Entonces, que, y de hecho, que cuando me decidí, cuando volviera a ir a Estados Unidos, me dijeron, tienes que ir a renovar la visa. Exacto. Uh-huh. Ok, Ángel, pues ahora sí. Ajá. Esto fue. Gracias. Estoycorriendo.com. Y aquí solo hablamos de carreras. Hasta la próxima.